Aquí está Univisto una vez más, alegrándote tu noche. You know. Vamos a sonar esa conga sabrosa que tú te sabes. La conga de Univista TV. Tiene salsa sandunga. La conga de Univista TV. Tiene salsa sandunga. Porque esta plataforma fue creada para usted. Por eso, aprende de esta, que ahora es cuando es. Esta plataforma fue creada. Muy bella usted, Indira, vistiendo de diva fashion. Como siempre. Qué banda tan bonita, ¿verdad? Todos elegantes, todos bellos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un tropezón con la cámara, pero seguimos adelante. Fue solo un siácara, ¿eh? Fue lo que pasó. Oiga, hoy estamos felices, contentos de la vida y además muy alegres. Por todos los sucesos, todas las cosas que han acontecido hoy que vamos a estar compartiendo con usted. Usted sabe que estamos hoy regalando llave para ese carrito que es de Brickell Moro. Bueno. Ese carrito hoy arranca a las 9 y 25, producción 9 y 25. Estamos regalando una llave. Búscate el llaverito para que te ganes el carrito. Ay, me buscándolo, buscando el llave. Escúchame bien. La producción está buscando una información que quiero compartir contigo. Dame atención. Señores, se ha filtrado, no sé de qué manera. Primero que todo, tengo que reconocer a este joven cubano. Se llama Alain y es conocido como el paparazzi cubano. Tengo que decir que desde la época que el Gordo de Molina trabajaba de paparazzi, no había visto, cuidado, no había visto un trabajo tan exacto. Y quiero también, con toda la transparencia que nos caracteriza, decir que hoy tuvimos un meeting porque parece que tenemos un topo en Univista TV. Sí. Era algo muy bien, pero muy bien. Estábamos muy cerrados con esta información. La teníamos... éramos muy pocos los que conocíamos los detalles. Y de buenas a primeras, en el programa del paparazzi cubano,
con datos muy exactos, muy específicos, aparece esto que quiero compartir con ustedes abriendo el show. No es una revelación prácticamente, es que no entendemos cómo se pudo enterar. Él está en Panamá, según me acaban de confirmar. Lo único que tengo es que quitarme el sombrero. No sé en el riesgo que va a poner a las otras personas. Pero bueno, como buen paparazzi está haciendo su trabajo. Y hemos sido delatados. Hemos sido descubiertos. Aquí está lo que dijo el paparazzi. Quiero que la producción lo ponga para compartirlo con todo nuestro público. Quiero que la producción encuentre el momento donde exactamente el paparazzi cubano asegura que el elenco de Vivir del Cuento viene a los Estados Unidos por un año y un día. Ah, mira. Es lo que no sé cómo lo pudo. Eso tiene que ser de allá también, alguien de allá. Pero que toda esa. Es decir, que Univista TV estaba. No, ese no es el paparazzi. Ese no es el paparazzi. Que detrás de eso estaba Univista TV. Ustedes saben que se había manejado que el programa de Vivir del Cuento iba a desaparecer, estaban sancionados. Y de buenas a primeras sale el paparazzi y da esta noticia. Rueden la información, por favor. Qué casualidad que todos estos personajes le están dando las gracias a los científicos. Como que para más o menos como que tratar de deslindarse que no es Cuba, que no es el régimen, que no es la dictadura, cuando los científicos, esos mismos científicos, que yo no estoy hablando mal de los científicos, ni de la inteligencia de los científicos cubanos. El camino empieza por ahí, porque tampoco vamos a transmitir todo el programa. Pero hay un momento exacto donde el paparazzi asegura que Vivir el Cuento viene a Miami y que detrás de eso está Univista TV. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo pudo encontrarlo? Nos hemos roto la cabeza. Hablé con Andy, me dijo que hace mucho que no tiene información. Pero ¿cómo pudo tener ese dato? El momento exacto donde lo dice. Trajimos hoy, gracias a Héctor Schubert, una máquina detectora de mentiras. El único que no la pasó fue el Colorado, porque ha dicho tanta mentira para llegar a los Estados Unidos. Ha ido mintiendo aeropuerto tras aeropuerto, aeropuerto tras aeropuerto. Escucha al otro. Quédate ahí. Ok. Voy a poner esta llamada. Voy a poner esta llamada y regreso con lo que dice el paparazzi. Aquí está. Esta llamada y regreso con las declaraciones del paparazzi. Aquí va. Rafa, atendé por aquí. El próximo primer secretario del partido de la provincia de Santo Espíritu y el actual delegado de la circunscripción número 8, Emiliano Zapata. ¿Cómo tú no sabes quién soy yo? Ah, vaya para el carajo. Jugando nada, ¿viste? Que a mí no me gustan los jueguitos esos. Chicos, acá es verdad que ayer le tiraron piedra a la tienda de MLC esa que está en la calle Real. Ah, ¿verdad? Bueno, pues yo necesito los videos de las cámaras de seguridad de la tienda, porque eso pertenece a la circunscripción mía. ¿Qué te parece? ¿Cómo que no hay cámara? Cago en Dios, ¿y nadie vio nada? Cago en Dios, ¿qué se robaron? ¿Cómo? ¡Vacía! No, oye, eso hay que resolverlo. Cuéntame, ¿sí? Después yo te llamo y te explico. Déjame llamar al tipo que sabe de esto. ¿Venecer que cuelgue? ¿Pasa a Venecer? Déjame llamar al tipo que sabe esto, ¿eh?
A ver. Aquí está. Oye, estoy de Cuba. Oigo, ¿quién me habla? Maestel. Dígame. Oye, por aquí Rafaelito de Santo Espíritu. Dime, Rafa, ¿cómo está usted? Oh, estoy bien, hijo, ¿cómo tú estás? Chico, tú sabes que tengo un problema ahí, más falta de presuelva. Mira, ayer atacaron a Pedra, la tienda MLC que está en el pueblo, en la calle Real. Y necesito ver si que tú investigues quiénes fueron los criminales esos que estaban atentando contra los bienes de la revolución. Rafa, ¿cómo está usted? Bien, estoy bien. Chico, mira, déjame decirte una cosa. Yo ahora mismo no puedo investigar esa bobería porque estoy aquí cumpliendo una misión muy importante que me ordenaron. Pero ¿cómo bobería, tú? Me vas a decir que eso son boberías, eso es un crimen de primer grado. Recuerda que con esos productos que la revolución vende ahí, la revolución recauda los fondos suficientes para mejorar en los hospitales, en las carreteras, en el país en general. Compañero Rafael, por favor, de eso yo me ocupo cuando llegue. Ahora mismo yo estoy aquí en el Imperio. Estoy en Miami. ¿En Miami? Sí. ¿Tú también traicionaste? Oiga. Al final que todos ustedes también son unos partidos descarados. ¡Cuidadito! No, cuidadito ni carajo. Son unos oportunistas que se hacen los defensores de la revolución y los que están luchando un viaje para quedarse y después ponerse a hablar porquería y ponerse a hablar mierda en los programas esos de política allá por un puñado de pesos. Oiga, Rafael, déjense de ofensas. ¿Qué ofensas son esas? Te mereces, yo soy yo jamás traicionaría la revolución ni a Fidel. Yo estoy aquí investigando los centros nocturnos que se van a presentar los muchachos estos de Vivir del Cuento que vienen pronto a esta ciudad. ¿Usted vio? Ah, no, disculpa. Para que sepa. No, porque yo conozco unos cuantos que hacen ya. Sabía yo. Está bien, tranquilo. Por eso es que nos están poniendo programas viejos aquí a la población, ¿no? Pues seguro que están pensando nada más en los viajecitos y la pacotilla. Así mismo es. Y le vamos a tener una vigilancia minuciosa y controlado todo su movimiento. Ah, está bien. Ya hace un tiempo secuestraron a Facundo y aún lo tienen en efectos de una droga que no lo dejan ni pensar por él mismo. Lo tienen en un showcito ahí de un tal Carlucho. Y yo creo, por eso no lo han regresado. Por eso yo sé. Yo no sé si sabes, son capaces de hacer cualquier cosa por dejarlo sin artista y sin deportista. Bueno, ¿y cuándo es que ellos se van para allá? Bueno, ahora mismo no sé, no puedo decirle. Esto es una misión secreta. Ahora mismo yo voy a almorzar en un steakhouse que está aquí cerca de la playa y después empezaré mi trabajo. Usted sabe que para poder pensar en qué hay que estar, claro, hay que comer, hay que tener la barriga llena. Claro, yo lo sé. Alimentarse, Rafael. Por eso es que yo me alimento bien, la revolución me da lo suficiente para alimentarme, para poder pensar. Oiga, trate usted de impedir el contacto con el tal Carlucho ese. Sí. Impídelo porque, oye, empiezan a ofrecerle porquería y carro para que se queden y a ellos no le hace falta eso. Esa gente sí no tiene necesidad de estar quedándose por un carrito porque aquí tienen ladas y poblaquitos de sobra para moverse por toda la ciudad y por toda la provincia. Usted tranquilo, compañero Rafael, que esos muchachos van a regresar íntegramente. Así es. Porque ya llegando aquí les quitamos los pasaportes, los celulares, los moveremos en guaguas blindadas por toda la ciudad con el fin de no crear pánico a nuestra gente. Oye, no tengo una fiera. La verdad que usted sí le sabe a esto. Tiene que aprender mucho. Oye, ¿y tú cuándo es que regresa para acá? Bueno... ¿Tienes carro? No. La brisa de mar. Bueno, ¿para qué pensar en eso si yo acabo de llegar? ¿Quién sabe si cuando ellos regresen vengan otros artistas y tenga que yo quedarme aquí e investigar a esos también? Y vienen más y yo investigo. Aparte, mi visa es por un tiempo indefinida. Mira para allá. Sí, tú sabes que me la resolvieron mis amigos en Washington. Ah, mira. Recuerda que yo tengo gente en todos lados, compañero. Usted es una fiera. Oiga, chico, ¿por qué no resuelve una mía? A ver si yo te puedo llevar ahí en cualquier investigación de esa. Bueno, entonces para poder mantener las comunicaciones, ¿por qué no me pone...? Te digo, mira, espérate, ¿por qué tú no me resuelves una visita esa? Te estoy preguntando. No, olvídese eso. ¿Para ir para allá con usted? No. Nosotros eso lo resolvemos acá. Esto es un problema de ustedes. Ustedes con sus problemas, yo con los míos. Oiga, sí. Usted es una fiera. Usted es una fiera. Esto es alto rango. Bueno, entonces... Le da risa, ¿no? Sí, pero... Ahí era el momento de usted pisar esta tierra. Sí, ya sé, no tengo esperanza. Ajá. Bueno, entonces vamos a tener... Oiga, me da la risa acá, ¿eh? Chico, para mantener las comunicaciones, porque usted no me pone una recanca de las triple esas que está poniendo allá. Rafa, me está contagiando la risa y lo tengo que... No se escucha bien. ¿Cómo? Mira, lo tengo que dejar que voy a empezar a trabajar ya, ¿ok? Te decía que me pusieron una recanca de las triple. Nos vemos. Oiga. Oye, Ballester, me cago en día, chico, pero oye, qué mala está la comunicación esa allá que pueblo el país, porquería esa. ¿Cómo? ¿Cómo se pudo enterar?
¿Cómo pudo desarticular este plan que llevamos armando hace tanto tiempo? Estrategas, gente de logística, personas que teníamos infiltrados ahí en La Habana. Ven, aquí están. Aquí está el momento donde nos delata. Vamos a escuchar cómo ellos hablan de mí y después te voy a dar la noticia, la buena noticia, de que próximamente se van de gira. Lo tenían bien calladito. Yo tengo la noticia por aquí para que después digan, de aquí se habla de chisme. Pónganlo por ahí, Ale. ¡Felicidades, papá! ¡Ay, caballero! Ustedes se enteraron del rumor que hay en el barrio. Que Pánfilo dijo que el programa ese de los lunes de los viejitos se iba a acabar. Cuando me lo dijeron, yo dije, perdón, yo no sabía. ¿Que Pánfilo dijo qué? Sí, que usted regó chisme en el barrio. No, yo no regó ningún chisme. Yo dije lo que a mí me habían dicho, que ese programa, simplemente que había una persona que había dado positivo, pero que ya está perfectamente bien y que todos los miembros del programa están sanos. Están perfectamente. Y el programa va a continuar porque la gente se empieza a asustar porque ya lo anunciaron por la cartelera, que mañana hay programa nuevo. Ya quitémoslo ya. Tengo un catarro, caballero, que no se me ha quitado todavía. Me llegan noticias. Me llegan informaciones desde La Habana. Según mis fuentes, no lo digo yo, según mis fuentes. Fuentes confiables. Se pueden equivocar, pero son fuentes bien, pero bien confiables, que me acaban de pasar un dato sobre una gira para los Estados Unidos de Luis Silva Pánfilo con todo el elenco del programa Vivir del Cuento. No sé si tú te recuerdas de que Pánfilo y parte del elenco también han ido en otras ocasiones hacia los Estados Unidos, han hecho show en los Estados Unidos, antes iban y venían, pero después con esto de la pandemia se ha complicado todo, no han podido viajar más, pero me llega la noticia de que están en trámites y posiblemente viajen lo más pronto posible, él con todo su elenco, pero ¿dónde es que hay un problemita? Porque siempre hay un problemita y siempre pasa algo con las visas. Según me cuentan mis fuentes desde Cuba, hay una persona que se le ha imposibilitado y le han denegado la visa. Dicen que es una de las actrices más jóvenes del programa. Me dieron un nombre, no quiero dar el nombre, porque después no digan de que yo estoy enredando, de que yo estoy chismoseando por aquí. Pero según me están contando, a una de las actrices se le denegó la visa para viajar. ¿Qué pasa? También me cuentan de que posiblemente el contrato sea para una compañía, un canal muy conocido también y querido por nosotros los cubanos. Me mencionan algunos nombres. Eso es como... Es una verdad... ¡Lo dice todo! Manera de hablar el paparazzi. Manera de disparar el... Eso no se le quita ni con 2 millones de penicilina. Y se va atrás. Parece que va a ser con una compañía... conocida. ¡Ay, no! Si está Univision, ¿por qué no le echaste la culpa a Univision? ¡Estaba Telemundo! ¡Hubieras hablado de cualquiera! No, eso no es compañía de nada. Ahí está todo el mundo por su lado. Ahí está la antena y todo el mundo por su lado. Todo el mundo por su lado. Ok. Ahora mira cómo mata el caballo. Oye, voy a decir una cosa. Lo que hay que reconocer es el trabajo investigativo. Esto... desde la gente de inteligencia Garbo, el español, de la Segunda Guerra Mundial, yo no voy a tocar. Mira esto. Masacre. Pero uno de los nombres que posiblemente sea el que haya contratado esta gira... ¡Para ahí! ¿Cómo tú me vas a embarcar? ¿Cómo tú vas a decir que es contratado, negro?
gente que tienen tres letras, que son unos rubios, con los ojos rubios, que tienen los dientes rubios, que cuando ellos llegan no preguntan, dicen, lo dijo y ves bobo. Coño, y allá tú tienes un canal que es el de Panamá, me vas a dejar sin este, que es el único que yo tengo. Palabra contratado, contratado, es decir, contratado. Mañana está diciendo el profesor maestro Otaola que yo estoy haciendo negocio con el gobierno cubano y me manda para acá. ¡Hasta! ¡Niño negro! Tú no podías haber sacado un papel de contrato. ¿Tú no podías haber sacado una foto donde yo estuviera firmando algo con esa gente? El mismo que te lo dijo, ¿por qué no te lo aseguró? ¡Me vas a embarcar! Y aquí son una pila de gente. Yo hoy me estoy consultando con Pupo desde las 2 de la tarde. ¡Desde las 2 estoy yo con Pupo! Voy de nuevo. Este niño, qué manera de hablar por tu madre. Me cae bien. Este chamaco a mí me cae como una 11 horas. Pero, coño, no. Él está haciendo su trabajo. Está investigando. Pero, coño, investigar. ¿Quién te paga? ¿Quién te paga? Coño. Jalaincito viejo. No vas a calentar los lagues. Tú que se entere ahora. Resople de esto. Cógelo, que está haciendo negocio con el gobierno de Guamato, los hombres me matan. ¿Por qué está allá? Pero tú aquí estás duro. Deja que Ignacio, si tú me jodes la entrada a Cuba, que yo tengo cuadrado con Ignacio, con el administrador general de la República que me dijo que yo sí iba para allá. Hoy me llamó por teléfono y le mandé la lista. Todos los del programa. Para allá. Menos dos que están bajo investigación. Un tal Dimitri y otro que es de Pinar. Ya. Voy. Mira cómo mata el animal. El animal es matador. Eso sale al toro. Aquí va. Anfilo, con todo el elenco del programa, es el canal de Univista. El programa de Carlucho. El programa de Carlucho, al parecer, es quien está detrás. ¿No te dijeron que Univista tiene salsa, sandunga y ache? ¿No te dijeron que aquí somos? Dale para atrás un poquito, señor director, para retomar el momento donde ya estamos ya en la valla de la carretera Saavedra. Cuando escuchó esto, arrancó la planadora y me dijo, gordo, vos para arriba de ti. Mira para esto, mira para acá. Y... El programa de Carlucho. ¡No! El programa de Carlucho. ¡No! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo lo único que hago aquí, coño, es ayudar. ¿Entiendes? ¿Por qué me mata, compadre? Dale, ya termina. Parecer es quien está detrás de este contrato y posiblemente estén llegando pronto a los Estados Unidos. Que te digo algo, en lo muy personal... No. Yo creo que ha sido una de las mejores noticias, no solamente para ti. Su bienestar personal, sino también para el bienestar y la salud de ese programa, claro. Que cada vez se ve más asfixiado, que cada vez la dictadura trata de reprimir, de bloquear los guiones que ellos hacen. Ahí estoy con él. Nadie es un secreto que es uno de los programas más vistos, más queridos por los cubanos. Ese caballo. Y veo bien. Bien. De que puedan hacer una gira. Ya. Y de que posiblemente puedan hacer el programa desde los Estados Unidos. Porque según me cuentan mis fuentes. Para. Ahora, ahí es donde yo digo que aquí EG2 tiene micrófono puesto. ¿Por qué eso lo sabían cuánta gente? ¿Cuánta gente sabía eso? No, el cierre. Que ya se está preparando el estudio. ¿Cuánta gente sabía eso? Alexis Valdés, que no se lo dice a nadie.
Claudia Valdés, que lo que está para su boca. Porque ese día estábamos Alexis, Claudia, Iván, Mónico. Que tú sabes que Mónico es una tumba. Lo que tú le dices a ese hombre se lo traga y se lo guarda. Y ahí es que yo empiezo a desconfiar y mirar para todos lados. Ahora mira esto como mata el caballo aquí. Aquí es donde ya es estilete. Y viene. Esto es. Dale, niño. Lo más probable, no lo quiero decir. No lo digas. Realmente no lo quiero decir. Ahí, es lo que me están contando. Si no lo quieres, no lo digas. Si tu alma, tu mente te está diciendo, no lo digas. Si ya lo has dicho todo, coño. Ya lo has dicho todo, ya. Mira estos muchachos que no van a llegar. Ni a Guanajuato van a llegar los muchachos estos. Mira, gente, el pianista que viene. Vamos. Tanto, pero lo más probable es que la gira dure un año y un día. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Yo no quiero hablar más. Ahí se la. No, me digo. Señor director, dale un poquito atrás más. Dale un poquito atrás, señor director. Dice él, no quiero hablar más. No es que no puedes hablar más. Llega un momento ahí en que ¿qué vas a decir a la incito si ya lo dijiste todo, mijo? Ya has sacado a la palestra el plan de fuego, si todo lo que dice el tipo, mira. Buen entendedor, con pocas palabras basta, yo no quiero hablar más, ahí se la dejo. Van a salir algunos, que si esto, que si lo otro, que son mentiras, que si esto, que es chismoso. Bueno, la escuchaste por aquí, la noticia la escuchaste por aquí. Porque este es el programa Paparazzi Cubano, Paparazzi. Esto no es ni el noticiero, ni es Cuba Debate, ni es la televisión cubana. Esto es Paparazzi Cubano. Aquí te hablamos de todo. Aquí te hablamos, te especulamos, te leemos el futuro, pero bueno, hemos aceptado en todo lo que te hemos dicho. Ahí es donde nace mi duda. Por eso es que recapitulo ahora y le digo, voy a ver a Pupo. Porque dice él, aquí te hablamos de todo. De lo que pasa. ¿No? Del futuro. ¿Habrá otra experiencia Alain aquí? Porque este se llama Alain. ¿Tendrá una tía? ¿Quién quita que estemos delante de un tipo que ve mucho más allá? Te voy a decir la verdad. Voy a dejar a la gente que está en Facebook para que escriba los comentarios, para que nos ayuden a detectar cuál es la filtración, quién pudo haber delatado este plan. Este plan que exactamente es como, es decir, lo digo exactamente como nosotros no sabíamos qué iba a hacer. Ese que había un contrato y estaba todo cuadrado y un año y un día. Yo te digo la verdad, hay que tener mucho cuidado con los paparazzi. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno comenta por ahí. Porque como dice mi director, las murallas tienen oído. Yo por sí o por no, llamé al piloto de este programa que siempre tiene lista las cajas y todo lo demás, y lo quiero interrogar. Aquí está el piloto de Univista TV, maestro. Buenas, ¿cómo andas? Desde la llegada del bacán no lo veía. He estado también volando, acuérdate. Sí. Moviéndome, buscando cajas. Volando quiero ir a estos comerciales y a la vuelta quiero que me cuente... Todo te lo juego. Todo lo que sabe de este suceso. Todo. A la vuelta estoy con el piloto aquí en Univista TV. Que todo es exquisito en Brickell.
bueno, en Bocas, Grill de Brickell, ya usted lo sabe. Pero esto es una de las cosas que más me gusta en mi vida y le invito a que usted lo haga. Pida la hamburguesa especial con el pan de la casa y después, mire, como dice mi comercial, deje que se rompa el huevo. ¡Bruah! ¡Qué maravilla! Bocas, Grill de Brickell. ¡Ay, mamá! Presidente Supermarket. El delicioso boniato cubano a 3 libras por $1. Pechuga de pollo con hueso, 98 centavos la libra. X-Fresh líquido para fregar toda la fragancia, 68 centavos. Papel toalla Omni Home, 6 rollos, 2.98. La gallina entera para buen caldo de la abuela, 78 centavos la libra. Mira qué clase de ají para hacerlo relleno con picadillo. Esto es aquí en Mercado Presidente, 88 centavos la libra. Ven para acá. Plátano burro, 2 libras por $1. El mejor arroz que yo he probado, el Gran Madán, caballero, 18 libras, 16.98. A 1.68, el Mercado Presidente, donde tu dinero rinde más. Grande entre los grandes. Café La Llave. Presidente Supermarket. Volando voy. Volando vengo, vengo. Qué lindo este tema, ¿eh? Volando voy, volando vengo. ¿Sabe algo de esto que estoy hablando? Bueno. ¿Pasó alguna información a usted? Yo ahora ¿tenía mismo conocimiento de algo? De este tema, no. O sea, no estoy autorizado a conversar. ¿Y qué lo trae? ¿Una caja o un guacal? Bueno, ahora mismo. ¿Cuántos vienen? Ya no nos quedan cuartos. No. A mí esta onda del chisme no me gusta. Colorado está durmiendo en una hamaca. Y no quiero yo salir en este tipo de programa de chisme y de bretes y esto. De verdad que me, lo mío es otro. Es otro tipo de cosas. Ah, si es otro tipo de cosas, métale mano entonces. A ver, ahora mismo estamos teniendo, por la preocupación de ustedes, con el lío este de las cajas que estamos trayendo, estamos teniendo un déficit muy grande de madera. Por eso es que no hemos podido traerte más cajas acá a Univista. Lo que falta es madera, cómico sí hay. Madera, no, artista para traer tengo bastante. Lo que te digo, cómico hay bastante, lo que no hay es madera. Bastante. Bueno, me tienen el teléfono seco. Ya. Ahora mismo, mira que me está llamando. ¡Puño! Ya. Pero... ¡Ey! Ya. ¡Puño! Ya. Ya. Incluso son capaces, me han hablado hasta de venir en cajas de fósforo de las familiares. ¿Quiera? Apretado ahí el de las familiares. Bueno. La lista de espera en el Ministerio de Cultura ahora es inmensa. Sí. Todos están desesperados por venir. Pero bueno, a esto no es lo que vine. No vino a esto. ¿A qué vino, realmente? Bueno, mi presencia hoy aquí es para explicarle a los viajeros. ¿Usted es capitán? Soy capitán de barco. Bueno, ¿de barco? De barco, no, de avión. De avión. ¿Quién me lo entregó? Perdón. De avión, no, porque es que yo empecé en la Marina también, mercante. ¿En la Marina? Yo empecé en la Marina mercante, pero me trasladé. Lo mío es viajar. Ya. Es viajar. Ya, ok. Bueno, me lo dieron bueno, me lo mandaron bueno. A los viajeros, cómo comportarse en un avión. Eso es muy importante porque hay mucha indisciplina últimamente. Y esto lo hago de acuerdo a la experiencia que he vivido yo durante estos 20 años como piloto de aeronave y mis más de 60 mil horas de vuelos. No jodas. Ah, sí, es verdad. Ok. 60 mil horas de vuelo. Bueno, primero, los códigos de vuelo son los mismos en todas las aeronaves. Ok. Antes que despegue el avión, lo primero que el pasajero escucha es cun cun. Siempre. Cun cun. Cun cun. El pasajero escucha eso. Así. Esto, bueno, lo vas a escuchar en cualquier aerolínea, la que sea. Uh-huh. Lo segundo que escucha el pasajero al despegar es esto. De la aerolínea que sea. Ok. Y casi siempre cuando los pasajeros no entendemos inglés, hacemos esto. Ay, así mismo es. No, es que aunque sea árabe, es esto lo que tú dices. Es un código mundial. Sí. De un lenguaje mundial que tienen todas las aeronaves y eso quiere decir que vamos a despegar. Ok. Y que todos los pasajeros deben estar en sus asientos amarrados con el cinturón de seguridad. Sí. ¿Por qué explico esto? Porque muchos empiezan a preguntarle a la aeromoza qué dice el piloto. Claro. Y ella en ese momento está en sus funciones. Entonces empieza el desorden en la aeronave y esto puede terminar en un colapso aún sin haber despegado el avión. El avión, acuérdense que vamos en avión. Sí, claro, sí, yo sé. Creo que debemos mantener la calma y la excitación en los vuelos. Es lo primero que tienen que... Sí. Sí, está calmado. Por ejemplo, las aeromosas antes, ¿cómo eran? Rubias altas, o trigueñas altas, 6 pies, ojos azules. Uh-huh. Eso ha traído muchos problemas. Incluso, mira, el Elvis Crespo le tiró hasta una.
Por eso, me reservo. Entonces, hemos tenido que reclutar viejas. Ah, mujeres mayores. Bueno, viejas, sí. Mujeres mayores. Con el fin de evitar la masturbación en masa. Okay. Que la... Bueno, sí. Es así. Otra. Yo lo que sí he visto últimamente son muchos aeromosos. Aeromosos, sí. Bueno, también. Muchos, muchos. Pero lo está buscando viejo también, porque se ha desatado... bueno, vamos a dejarlo ahí. Ok. Otra de las cosas que la gente se queja en los aviones es que la comida. La comida. No, que ya no están dando comida en los aviones. Sí. ¿Qué más quisiéramos nosotros que dar o sea, este suplemento alimenticio? Uh-huh. Pero producto de muchas quejas que han habido, hubo que eliminarlo. Ya. ¿Por qué? Por los peos. O sea, los gases. Un buen peo dentro de una lata de esta trae como consecuencia. Problemas entre pasajeros. ¿Por qué? Porque el compuesto químico del peo, vamos a decirlo así, del gas, contiene amoníaco. Señor. Y el amoníaco. Oye, esto es de verdad. Y usted tiene que tener conocimiento. Y el amoníaco, ¿cómo hace? Si alguien puede hablar con fe de ese proceso, usted. Sí. Y cuando el amoníaco hace esa reacción química con el hierro, uh-huh. O sea, con el hierro del avión, multiplica el olor y eso se convierte en una bomba de tiempo. Ya. Y empieza el escándalo. ¿Quién se tiró el peo? ¿Quién fue? Nadie lo dice. Y lo que es conocido como el secretismo anal. El secretismo anal, ese mismo es. Ese es el silencioso. Siempre el que se lo tira es el que pregunta, caballero. Así mismo es. Otra cosa, el baño. Voy a hablar del baño. El baño es para que la gente haga sus necesidades fisiológicas y claro. No funciona como motel aéreo. Uh-huh. La semana pasada, en un vuelo de Los Ángeles a Carolina del Norte, uh-huh. Se reportaron 6 orgasmos en el baño de locura de la gente. En serio, en el baño de los empleados... No, perdón, eso éramos nosotros. En el baño de las mujeres, quise decir. Ok. Incluso sobornaron al sobrecargo para que dejaran matar hueco a una de las parejas... Sí, pues. Unos travestis que viajaban en el show. ¿Qué fue lo que me mandaron hoy, caballero? Otra cosa. Ok. Si usted tiene sobrepeso. En mi caso. En su caso, en el caso mismo de usted, le recomendamos que compren 2 asientos. Uh-huh. 2 asientos, ¿por qué? Porque no hay necesidad de ocupar la mitad del asiento desde al lado. Uh-huh. Otra de las cosas es que queremos seguir brindando nuestro servicio con la mejor disposición. En los baños, quiero decirle a toda esa gente que me está mirando, en los baños, cuando usted se siente a hacer sus necesidades. Terminando, debe levantarse antes de apretar el botón, no sea que sea succionado. Tú sabes que eso hace. Pero con una presión. No. Impresionante. Sí. Entonces, y que el botón ese tiene como un retardo, no sé si usted se ha fijado. Así mismo es. Usted lo aprieta y dice, no va, y en el momento menos esperado. De verdad, no, y hemos tenido quejas. Yo tengo un... Bueno, en fin. Hemos tenido quejas de un señor que se quejó la semana pasada porque flochó el baño sentado y los huevos lo tenía. Salió del baño con los huevos con los tobillos. Eso es verdad. ¿En serio? Otra cosa es que no se pueden poner a jugar con los botoncitos del baño porque eso no es un Nintendo. Eso es para agua fría, caliente y el aire. Estos solamente son algunos tips que le estoy dando a toda esa gente que me está mirando para no tener problemas a la hora de viajar. Y recuerdo, lo más importante no es el despegue, es el aterrizaje. Bien, bien. Quiero también recordarle que dentro de poco me entra madera. Ya. Dentro de muy poco me entra madera, así que ve preparando un cuartico. ¿En qué fecha más o menos es que la madera le va a llegar? Pronto. Pronto, ya tenemos varias personas en el Amazonas, en Brasil, sí. Cortando madera. Así que ve preparando un cuartico eso de los que tienes ahí, que te tengo sorpresas nuevas. Ya no quedan. ¿Eh? No quedan. Sí, hay uno ahí que está yendo cosas. Entonces, Capi, siempre es un placer recibirlo y más en ese estado que usted hoy ha venido. Gracias. Es un estado realmente para enviar una información a todo nuestro público y para poder conversar con toda nuestra gente. Hoy está Armando. ¿Ah, sí? Armando, el esposo de TT, está con nosotros. Hoy está el bacán de la vida. Mucha gente. Hoy está la Pipi y la Lola. ¿También? Sí. No, es que hay mucho programa hoy, así que le convido a que no se vaya. No, voy a estar y se quede porque terminando nosotros está la Impupo también. Con ¿también? Sí. Hay mucho Univista TV hoy. Así que ya regresamos. ¿Y qué? Volando alto. Ay, volando hoy. Volando alto.
proteger a su familia de la próxima temporada de huracanes? Olvídese de tener que preocuparse por evacuar su propiedad o instalar plywood en puertas y ventanas. En ASP aseguramos su propiedad con puertas y ventanas resistentes a huracanes o cualquier impacto. Además, ofrecemos 100% financiamiento por medio de Wygreen, sin pago inicial hasta el 2023 con Wygreen Extend Pay. Tenemos operadores listos para hacer un estimado completamente gratis. Deje que nuestra familia protege la suya. Quiero hablarte de Amalia Community Clinic. Todos los servicios en un solo lugar. Un lugar en el cual puedes encontrar médico primario, ginecología, laboratorios, prueba de COVID-19, aun cuando no tengas seguro médico. Puedes encontrar terapia física, terapia para la salud mental y servicios sociales. Su dirección está en pantalla y el número telefónico es el 954-929-31. Yo quiero que tú visites Amalia, que digas que vas de parte de Univista TV. Quiero que también puedas contar con lo que allí ofrece: salud, tiempo y la atención que tú necesitas. Amalia Community Clinic. Dos salones listos y bellos para celebrar el Día de los Padres. Escúchame bien. No existe otro sitio para que puedas invitar a papá a celebrar su día. Haz la reserva ya, porque Adrián Fish tiene cupo limitado. Pero tiene el mejor pescado, el mejor marisco de esta ciudad. Te lo garantizo yo, Adrián Fish. Para más información, llama al 305-600-5633. ¿Viste todos los platos que aquí preparan? Este es mi preferido. Aquí suenan una pizza que le ronca el mango. Pizza cubana de Son Delicia. Tú la vas a buscar en cualquier lugar y tú la vas a querer comparar, pero como la de aquí, no la vas a encontrar. Escúchame a mí, que no te puedo hablar de gimnasio y tampoco te puedo hablar de belleza, pero de jama sé yo. ¿O qué tú crees? Pizza de Son Delicia. No tiene comparación. Pruébalo. ¿Todavía no tienes la casita de tus sueños? Ven aquí a Golpen Group, ves a Gillian y te lo hacen todo en uno. La casita de tus sueños está aquí en Golpen Group. ¿Cuánta elegancia? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlucho? Pasando la segunda vacunación. ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? Bueno, bien. ¿Te asentó la sopita que te hice ayer? Exquisita. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Juegan los Blazers? Sí. ¿Juegan con el vestido? Sí, planeo todo el mes que voy a estar con este color vestirme así. Qué lindo, qué lindo. Este mismo color. Allá mamá dejó un traje de la MTT, te lo puedes poner también. El único verde que dejó. Bueno, Carlucho, bueno, estoy muy feliz porque estuve, bueno, visitando nuestra casa de VS Power. Uh-huh. Y bueno, para informarle más a nuestro público, a nuestros seguidores, los beneficios que tiene esta máquina. Yo pienso que esta máquina la debería tener cada persona en su casa, porque tiene muchos beneficios para la salud en general, pero bueno, para la circulación es un batazo, como diríamos nosotros, porque la puedes usar sentada, la puedes usar de pie, tus 10 minuticos diarios, que es el único tiempo que te va a tomar esta máquina, y así puedes ejercitar, además de eso, tonificar tus músculos, eliminar celulitis, que a nosotros las mujeres nos golpea tanto. Y bueno, una cosa muy importante es la garantía, que es de por vida. Déjame entrar, por favor. Déjame entrar. ¿Qué pasa? Está... Déjame entrar, por favor. Y que puedes mencionar el código. Que no, yo no soy celoso. Eso no lo retoma. Celoso, pero porque está aquí sin decir nada. Una esposa, ¿qué pasa? Déjelo entrar. ¿Cómo se pone, bebé? Oígame, al fin. Mira, don José, mira. Escúcheme, al fin nada.
celoso. Pero si va a salir de casa, tiene que decirme que va a salir de casa. Usted no será un hombre celoso, pero yo sí. Bájese. María Teresa, ¿qué haces aquí sin decirme? Tú sabes que puedes ir a donde te dé la gana. Te vas con los amigos tuyos de la FPL para los callos cuando te da la gana. Si te desnudas delante del público, no me interesa. Pero ¿cómo vas a venir al programa de Don José sin decirme nada? Eso es una falta de respeto tuya. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ahora vas a escucharme. Me vas a escuchar. Salúdame primero. Pero que te tengo que saludar si nosotros dormimos juntos y nos despertamos juntos. ¿Cómo quedó? Pero ¿y este señor de dónde salió? ¿Cómo tú vas a decir que yo duermo contigo? Bueno, ahora me vas a decir que yo duermo con otra mujer. Me vas a buscar en mi vida yo te he traicionado con otra mujer. Me vas a buscar un problema. No. Ahora sí me toca a mí. Me vas a buscar usted un ha venido problema. Muchas veces aquí con Teté, pero mire, le presento a Lili. Ella es mi pareja. Ella. Sí, hola, ¿cómo estás? Y yo estaba loco por saludarte. Ay, ¿qué tiene él? ¿Me va a golpear? No. ¿O va a saludar? Salúdalo. Ven acá, dame un besito. Dame un besito. No es mi esposa. Ven acá. Dame un beso nomás. ¿Cómo estás? Sí, yo estaba loca por conocerte. Qué cariñosa. Ella es Lili. ¡Que no es Teté! No, oígame, es Lili. Yo estaba loco por presentarte. ¿Soy yo? Qué amable. Pues quiero decirte que ojalá mi esposa fuera así amable. Delante de ella, yo no hablo, pero que es una pesada. Sí. Mi esposa es muy pesada. ¿Su esposa dice? Y me golpea. Sí, la esposa de él es una creída. Y además, para mí es una cualquiera. Pobrecito. Viene aquí, se restriega con la gente. ¿Usted cree que cosas que tú nunca harías? ¿Usted cree que a mí no me molesta? Para mí es una mujer cualquiera. Yo no una cualquiera. Quieronga. Porque delante de ella yo no lo digo. Pero a mí me molesta como se remeneas. Pero aquí. Ella es una tumba. ¿Eh? De ella le puedes decir. Aquí don José, ¿y usted? Mira, ella es una tumba. La esposa de él es tan grosera. Sí, es verdad. Viene con una ropa corta, con medias nalgas afuera. Así. Cualquier cosa la. Pero la moda últimamente se impone. Sí, mira, pero debe respetar y debe vestirse correctamente como yo. Lo que ella es la que manda en la casa. Y don José, ¿usted qué? Usted es tan celoso, yo lo soy, pero no lo parezco. No. ¿Pero no. usted es tan celoso como yo? No, la mujer mía me respeta mucho. ¿Pero usted es celoso o no? Yo sí. ¿Eh? Poquito sí. No, yo digo que soy celoso y al final no lo soy por dentro. Ay, pero qué pena me da. Yo soy celoso y al final. ¿Y por qué no le dice a su esposa que se encuere y baile aquí como la hace la mía? Ah, pero espérate un momento. Ella se encuera aquí y baila desnuda. Te estoy diciendo que es una descarada. No, pero yo nunca la he visto. Es una descarada. Salió a la madre. ¿En serio? Parecidísima a la tía. No, pero yo nunca. Es una cualquiera. Es una fletera. Ay, Dios, la esposa de él. Sí, a ti te amo. Ay, qué es una descarada. Carlucho, me estás gritando sí, un poquito. No, porque así, así le quisiera. Déjame darle unos cariños. Ay, chico, pero... Es que me va a pegar. No, me va a pegar. No, yo quisiera que tuviera la esposa de él, lo suertecita que... Ay, me da con él, tan bueno que se ve. No, y la mujer viene aquí y se remenea. Mire, mi esposa, por muy duro que toque la banda, tóquenle lo que ustedes le tocan a la... Mire. Esa música te da por bailar. ¿Cómo es? Pero te entra, te dan unas ganas de bailar. Sí, pero fina. Yo la entiendo a ella. No, tú no la puedes entender porque ella para es una... Para demostrar que es, usted no es celoso, que se desnude delante del público. No. Él. Y la música que le toca, mira. Ay, qué bonito tema. Pero, vamos a bailar, mira. Claro que sí. Baila con su pareja. Mire. Mire para acá. Esta es la jeva mía. Yo estaba loco porque tú vinieras para que viera, para que comparara que la otra es una descarada. ¿Verdad? Una descarada. Sí, pienso lo mismo. Bajísima. ¿Y por qué tú estás con ella? ¿Eh? ¿Y por qué tú estás con ella? Es que este es el amor de mi vida. Ella fue la que me, me desfloró. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te desfloró? Sí, porque él trabajaba en una jardinería y ella... Lo destacaron. Pero ¿cómo tú le permites? Caballero cubierto.
Cliff. Jamás he estado con otra dama y jamás lo haré. Y jamás lo haré. Pero ella le es infiel a usted. No, no, para nada. Sí, ella sí le es infiel. ¿Sí? Ella tiene un descaro con el muchacho del saxofón. Viene aquí, se restriega. Un muchacho como otro cualquiera. Claro que sí, ¿eh? Con la barba ese, nada. Tan feo que está. Eso mismo digo yo. Pero tú tienes que ver lo descarada que es ella. Yo por lo menos, particularmente, soy más de comediante. Sí, no de músico. Lo mío no es los músicos, lo mío es los comediantes. Sí, ella se me va para arriba los comediantes. Sí, a mí me gusta que vengan más y más y más comediantes. Sí, sí. Oiga, don José. Sí. Yo que decía que eran dos gotitas de agua. No, hombre, no, es una diferencia. Nada, aceite, mira. Óigame, la mía es católica y la suya tiene hecho santo. Sí, santo. Esto no sale de la iglesia. ¿Qué tiene ese cuarto? Los domingos. Mira, lleno de... Ayer había un pescado crudo allí encima. ¡Uy, para allá! Eso sí. A lo mejor era para ceviche. No. ¡Brujera! ¡Ella! La mujer de... Es una brujera. Pero cada cual tiene su religión. La casa se la tiene llena de lengua y cosas. Pero tú y tú entras y pasan palomas. ¡Es una locura! Bueno, pero Armando, a lo mejor eso es para... ¡Brujera, casi igual que la madre! A lo mejor es... Me está tocando el pelo. Santera, igual que la abuela. Este sí es de verdad. Sí. Ese sí. Porque yo me arreglo con cachita. Mi tete. Tiene extensiones. Es media java. Ah, no, pero la mía sí. La mía es rubia. Natural. Nunca me había enseñado una foto de su familia. Y cuando el otro día vi el álbum, era al atardecer. Tú sabes lo que yo creo. Que a la esposa de él se la robaron del cunero. Yo creo. ¿Verdad? Porque tiene una familia de negros que son lo más grande del mundo. Ya tú. No, eso sí lo tenemos en común. ¿Qué tú sabes que mi mamá es mulata, tú sabes. Sí, pero que va con mucha clase. Sí. Su mamá es mulata con mucha clase. La mía es que tú tendrías que ver la madre de la mujer de él. ¿Verdad? Es una chancletera. Ay, Carlos. Pero, Carlucho, parece que... Tendrías que ver a la madre de la mujer, la suegra de él. Oye, tú parece que tienes... Y la abuela se hace la voz. Y mata a... La abuela de ella. Mira, la de Lijay. ¿Eh? La de Lijay que vino aquí haciéndose la fina. Tiene una tía con un culo así. Oye, ¿me van a dejar hablar? Un culo así. Que toma cerveza borrachonga. No te puedo decir. Óyeme, no. Que me permiso, ¿me va a dejar hablar? Carlucho, ¿tú tienes algo en contra de Tete? Sí. Ah, porque te veo ahí. Sí. ¿Por qué, chico? Porque es una cualquiera. Yo amo a las mujeres como tú. Son mujeres bellas, mujeres románticas. Sí, mujeres que uno merece enamorar. Pero a la descarada que vive con este. Eso. Vive de él. Ya yo, Carlucho, ya, don José, yo no sé, pero ya no puedo dejarle a esas alturas, pero es... Y lo último te lo voy a decir ahora. Tremenda porraza. Ay, he tratado. Esa blanca dice a tomar corona. Lo he tratado. Y no hay vacuna que la pare. Así. Me está rompiendo. Y échale sal y limón. Échale sal y limón. No. ¿Y ella? Astemia. Una copita. O toma de leche vino. Una vez a la semana. Una copita de vino. Merlot. Sí. Ay, pero qué pena, de verdad. Lo que tú estás pasando con esa... ¿Y por qué tú no la dejas ya? No, es que... No, que va... Te y yo son muchos años y ya... Entonces, ¿te gusta todo lo que bueno, está pasando? El problema es que ya para conocer a otra persona y que sea peor, es mejor un bueno conocido que un malo por conocer. Tú sabes que... Así borracha, así descarada y de todo, así la quiero. Esa es la mía. ¿Tú sabes lo que le puedes recomendar? ¿Qué? Vies Power. Sí. A lo mejor esa vibración la ayuda. Exacto. Te ayuda a quemar energía, a quemar calorías y bueno, esa la, tú sabes, la relaja un poco. Podría ser. También. Hay un código ahora, ¿verdad? Hay un código que es Carlucho Lili, que somos nosotros dos, a ver si encuentra la diferencia. Sí. Carlucho Lili tiene $100 de descuento. Mira qué negocio ese. Mire, aquí está el video. ¿Tiene? Para que se lo recomiende. Ajá. A TT. ¿Sí? Ahí va.
siempre es un placer visitar la casa de BX Power para llevarles un poquito más de información acerca de esta plataforma vibratoria que tanto bien le hace a su salud. En este caso me encuentro con estas dos bellezas. Por aquí tenemos a Lixi, que está tomando su rutina de 10 minutos. Como ven, ella no usa un outfit en este momento deportivo. Eso le indica a usted que lo puede usar a cualquier hora del día y con cualquier tipo de ropa. Y por acá tenemos a esta belleza Angélica, que es la experta, la que nos va a hablar un poco más, va a profundizar un poco más acerca de esta plataforma vibratoria. Angélica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero, Lili, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué beneficios tiene esta máquina? BX Power es una plataforma vibratoria. Ella transmite contracciones a tus músculos por medio de vibraciones. Tiene múltiples beneficios tanto para la salud como para la parte física. Ella es excelente para la circulación, elimina grasa, celulitis, retención de líquido, combate la pérdida de masa muscular, porque sabes que después de una cierta edad, los seres humanos empezamos a perder masa muscular y esta máquina combate que eso ocurra. Exacto. También te sirve para los dolores musculares y articulares, es decir, tanto para la salud como para la parte física. Es una máquina con una tecnología bastante avanzada que solo necesita son 10 minuticos. 10 minutos. Lo que hace una persona una hora en un gimnasio, esta máquina lo hace en 10 minutos. Es una maravilla. Angélica, cuéntame, ¿para qué edad es recomendada esta plataforma vibratoria? BX Power es para toda la familia. Es a partir de los 17 años. Le sirve tanto a los jóvenes como a los adultos, ya hasta 80, 90 años, porque le sirve perfectamente para su salud. Exacto. Y ahora mismo los televidentes, los seguidores que nos están mirando, ¿qué pueden obtener con la compra de esta máquina? Si llaman ya al número que ven en pantalla, van a obtener $100 de descuento con el código Carlucho Lili. Bonito código. Así es. Y además se van a llevar la máquina, la maravillosa plataforma vibratoria BX Power con sus bandas elásticas, el plan nutricional, el manual con toda la información. Perfecto. Un video instructivo, el control remoto y la máquina tiene un Bluetooth incorporado para conectarlo a la música. Y ahorita, como estamos en el mes de los padres, importante, también te va a incluir un masajeador con 6 piezas de accesorios. O sea, que es el combo completo. Vi por ahí también un recetario de comida. Correcto, el plan nutricional que tiene recetas saludables increíbles. Eso me encanta. Pues, señores, tienen el combo completo. Tienen que llamar ahora mismo al número que está en pantalla. Recuerda el código, que es muy lindo, por cierto, Carlucho Lili, y tiene $100 de descuento. Otra pregunta, y es muy importante porque la gente me pregunta muchísimo. Por ejemplo, los métodos de pago. ¿Cómo puedo pagar la máquina? ¿Si tienen plan de financiamiento? ¿Si me corren el crédito? Son las preguntas más comunes. Muy importante. Aquí en BX Power, ahorita con la promoción, por eso es importante que llamen ya, tienen cero interés, no se corre crédito y tenemos facilidades de pagos. Y tú puedes elegir el que sea más cómodo para ti. Perfecto. Otra pregunta que también es muy importante. La garantía. La garantía del motor es de por vida. Muy importante también saber esto, porque siempre que compramos algún producto, queremos que tenga una garantía. Pero, o sea, Angélica, yo compro la máquina hoy, pasan 2 años y tiene algún problema. Ya pasaron 2 años. ¿La traigo aquí a la tienda y me la arreglan con cero costo? Sí, porque el motor, que es lo más importante de la máquina, la vida de la máquina, tiene una garantía de por vida. Listo. Lo que es toda la parte externa, como lo más superficial, tiene una garantía de 3 años, al igual que los accesorios. Muy importante, señor. Entonces, pues, no hay excusa, univistero, seguidor, televidente que no está viendo. No hay excusa. Llama ya al número que está en pantalla. Utiliza tu código Carlucho Lili, obtén tus $100 de descuento y ponte a vibrar. Así como Lixi. Estoy de vuelta para tener oportunidad de conversar con Carlos Manuel Álvarez, periodista, escritor, director de la revista Estornudo. Y quiero que recuerden, lo conocimos cuando los sucesos de San Isidro, fue el periodista que pudo entrar y estuvo allí, y fue también el pretexto que utilizó el gobierno para entrar después. Hoy, como saben, ha sido un día de votación en la ONU y quiero, pues, que nos converse. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Buenas noches, Carlucho. Muy bien. Gracias por la invitación. Cuéntame de lo sucedido hoy para que el público pueda tener pues una reseña. Bueno, a grosso modo, un grupo de cubanos en el exilio de varias ciudades de Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, también Miami, Washington, nos reunimos en un parque frente a la Organización de las Naciones Unidas, donde hoy se reunía la Asamblea General, y con ese pretexto o con ese gancho, como se dice tanto en el periodismo, intentábamos crear un poco de resonancia y difusión sobre la situación de los presos políticos en Cuba. Y eso lo hicimos a través de distintos gestos estéticos o artísticos, ¿no? Utilizando o remedando o de alguna manera una intertextualidad con alguna de las obras que han propuesto colegas del Movimiento San Isidro en Cuba, como El Garrote Vil o como Cajas con los rostros de los presos políticos. Muchas pancartas, flyers, también un camión con unas pantallas LED que pasaba donde se sucedían videos de represión, detenciones, vigilancia y de, en fin, todos los mecanismos, sabemos, de control de violencia que ejerce el poder político en Cuba, ¿no? Estamos viendo imágenes en este momento de lo que hoy sucedió, la estamos compartiendo con toda nuestra gente. Y quiero preguntarte, Carlos Manuel, para ti, un intelectual, quiero que me des tu valoración de lo que en este momento sucede en Cuba. Quiero que me des tu punto de vista, no solo como intelectual, como cubano también. Sí, básicamente como ciudadano, a mí me parece que estamos en una crisis política. Mencionar la crisis económica quizás sea tautológico, en el sentido de que no hay un momento, al menos en los últimos 30 años, donde ese país no haya estado en una crisis económica. Pero la crisis política sí me parece irreversible. Me parece que hay una ausencia contundente de liderazgo, de pensamiento, incluso hasta de pensamiento totalitario, que era lo que había antes, ¿no? Me parece que la cultura del castrismo, que más que tres o cuatro mandamases en el poder, se instauró en cultura, es decir, en hábito, se creó una doctrina, un sistema de enseñanza, un sistema de relaciones sociales y de relaciones entre individuos que podemos llamar de ese nombre. En efecto, me parece que ese concepto está en crisis, me parece que se resquebraja y hace agua por todas partes, ¿no? De ahí que un grupo de artistas o jóvenes sin más capital que su propia voz o sus propuestas estéticas o sus propuestas de trabajo haya puesto, al menos en el plano simbólico y también en el plano político, en jaque a la dictadura. Entonces eso me parece que es una señal clara de que estamos en un momento definitorio. Que hay que saber aprovechar, por otra parte. Eso no significa que las cosas ya estén hechas, ¿no? Es un momento que tenemos que saber leer muy bien e incluso adelantarnos a una cultura democrática que como país no hemos aprendido y la que teníamos la hemos olvidado, así que habría que aprender sobre la marcha. Hay que hacer una tarea, pero yo creo que la buena noticia es que al menos tenemos una tarea que hacer, ¿no? Te agradezco mucho a nombre de todos los que estamos en sintonía y además deseamos una Cuba distinta. Te agradezco mucho a ti y a todos los que hoy pues estuvieron allí y estuvieron por todos nosotros. Quiero que cuentes, como le digo siempre a todos, con esta plataforma para exponer, para amplificar, para denunciar y, por supuesto, para colaborar en lo que podamos con la libertad de nuestra misma patria. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted y todas las plataformas. Aquí te invito cuando estés en Miami para que nos visites aquí y nos podamos estrechar la mano. ¿Está bien? Cómo no, pronto voy y te acepto, te tomo la palabra. Gracias, muchas gracias. Señoras y señores, sigo también con la Pipi y la Lola. Ahí viene la Señora, dígale que no se levante la saya. Uy, yo se lo he dicho, pero ella se levanta la saya más que... Ay, qué pobre niño. Me voy a levantar yo. Y ahora hay que levantar las manos para que está todo el mundo junto. Y se levanta las manos del cuerpo y la saya también. ¡No! Mire, señora, le voy a pedir que hable con ella y que la someta a una disciplina en lo que converso con Gold Travel. Ya regreso, ¿está bien? Está bien. Gold Travel. Vive acá, vive, disfruta la vida con Gold.
siempre es un placer contar con su presencia en este show. Gracias. Ahora, la pregunta es esta. Si ya está vendido todo, si el verano está vendido, Eduardo... Completamente vendido. Gracias a Dios, gracias... ¿Qué anunciamos aquí ahora? El año que viene, el 2022, ya lo estamos vendiendo. De hecho, estamos aprovechando ya la oferta de este. Exacto, exacto. De hecho, los hoteles nos están apoyando, dejando la misma oferta que tenemos este año para el 2022. Pero que bueno, todas las personas que han ya reservado para el 2022 ya nos pueden llamar y le mantenemos la misma tarifa que tenemos este año. Oye, hay ahora un problema que quiero conversarte. Hay mucha cancelación de vuelos por lo que ha hecho American Airlines, ¿verdad? Sí, más de 3.000 vuelos. Exacto. ¿Y la gente que viajaba por ahí ahora? Ya esa gente, muchos se quedaron en el aire, otras me han llamado a mí, pero yo no tengo dónde ponerlo debido a que ya nuestros vuelos ya están completamente vendidos, bro. ¿Y cómo la está pasando la gente de Gold Travel en la República? Súper bien, no sé. Nuestro Reinier que está por allá. ¿Eh? Que está bien arropado, está bien, bien querido por allá. Ese anda hasta con Manín. El consentido de Pilar. Míralo ahí. Ahí lo están viendo con fotos que nos está enviando, que está con su señora pasándola de maravilla con Gold Travel. De hecho, mañana Pilar va a estar en la oficina nuestra, ya planificando lo que es el 2022. Hay que agradecerle a Pilar también. Sí, la verdad que la cadena Gran Palacio se ha portado muy, muy bien con nosotros. Yo no te había dicho nada, pero bueno, ella me dijo que si tú querías regalar algo, porque estamos acostumbrados a regalar algo aquí, para el 2022 tenemos una semana. Que ya arranquemos con el 2022. Ya puedes arrancarlo ya. Mira qué maravilla, Gold Travel, regalando ya para el 2022. Eduardo, dime algo que quiero saber. ¿Las personas pueden viajar todo el año? Todo el año tenemos ahora mismo un tour operador que se está aliando a nosotros y tiene vuelos en todo el año, de hecho todos los días de la semana. Y ellos se acercaron a nosotros y nos ofrecieron sus vuelos y nosotros le estamos comprando la silla a ellos para poder ayudar a todo el que quiera viajar todo el año. Entonces te pido que no te vayas, que te quedes con nosotros y regalamos hoy. Exacto. Una semana en la cadena Gran Palladium para el 2022. Eso solo lo hace Gold Travel. La boca agua cuando yo... ¿Por qué no va a saludar la banda para que el yo se pueda mover de donde está? A ver. Vamos. Niña. Hay colores claros, no hay colores medios, pero bueno. Ay. Esto es para vivir. ¡Niña! ¿Dónde tiene el micrófono? ¡Niño! ¡Hable ahora! ¡Hable ahora! Ya me está preguntando dónde tengo el micrófono. Ay. Si Dios quisiera, lo tuviera aquí, pero ya. ¡No puedo! Ay, mi madre. Señora, ¿cuánto debe sufrir usted tan bella, tan elegante? ¿Papá dominicana, con nosotros? Usted siempre tan disparador. No, disparador no, es que usted es una dama. Usted es una dama. Gracias. ¿Cómo está usted? Ay. Muchos tiempos sin vernos, ¿eh? Sí. Entonces, yo tengo tiempo que no lo vea tampoco, no, el señor. Más tiempo llevas tú sin conocer aquello. ¿Cómo? Sin llevarlo a la palestra, mamá. Que eso tiene hasta... ¿Qué? Hasta araña. Araña y las cosas de la araña. ¿Cómo se llama eso? Estalactita. Estalactita. Oh. Estalamita, estalactita, que es... ¡Ella! ¡Para! Ay, por el amor de Dios. Deja la guarrada, por favor. Ay, mamá, que aquí está Don Carlucho. Ay, Don Carlucho. Usted no sabe lo que esta niña me va a matar de la preocupación. Claro. Sí. Se la pasa toda la noche en la calle. A ver, niña, ¿a qué hora llegaste ayer? A las 12 menos 5. ¿12 menos 5? ¿11 menos 5, ¿Qué mamá? 12 menos 5 si yo escuché que llegaste a las 7 de la mañana? Cojones, mamá. ¿Cuánto es? Tú eres más o menos español. No. Tú tuviste en Telecinco, esa gente hablan guarrada. Sí, pero... Joder, tío. 12 menos 5, ¿cuándo es? 7. Sí. ¿Tú no sabes matemáticas? ¡Ah, 12 menos 5! ¡Ah, llega a las 7 de la mañana! ¡Ah, 12 menos 5, 7! ¡Claro que sí, mamá! Ya. ¡Joder! Ay, ya. Bueno, ya. Ay, ¡me voy a cagar todos mis muertos! No, estoy enseñe. ¿Qué me da? No, ¿qué me da, doctor? Tranquila, señora. Tranquila, señora, que usted no tiene por qué sufrir. Tranquila. Eso sí, yo por la vida tengo una debilidad. Sí, yo sé, me encanta...
Que no vea, que te encanta la guarra, que no te ve. La pincha que tuve aquí fue en Palacio de la Arroba. He hablado yo con Don Pupo, para que le saque el demonio ese que tiene adentro. No, Don Pupo sabe, una gente inteligente. No está con la guarra. Aquí lo que te hace falta es un tubo. Ya. Mamá, que desagüe. Ahora, ¿cuál es el motivo de tu retraso, niña? ¿Cuál es el motivo de tu retraso? Estoy retrasado un mes. ¡Niña! Estoy retrasado un mes. Se lo había decir a todo el mundo aquí. Uno joda. Mamá, estoy retrasado un mes. ¿Sí? Estoy embarazada. ¿Embarazada? Estoy embarazada. ¡Ay, Dios! Ya. Estoy embarazada de un hijo tuyo. ¿De qué? De un hijo tuyo. Ah, bueno. ¿Qué decís, cojones? Que estoy embarazada de un hijo tuyo. ¿Hijo mío no? Mira. No, eso es un error. Ahora se echa el para atrás. Después que chupa la antena, no, no. ¡Con la vacuna! ¡La vacuna, sí, mamá! Usted es un gordo depravado. ¡Que te vio no, no. a dar dos hostias, mamá! No, usted es un loco. ¿Por qué? ¿Cómo hace eso? ¿Se acuesta con la niña? No, yo no. ¿Qué, cómo me voy a acostar yo con la niña? Yo estoy para la vieja. ¿Está embarazada usted? No. Mamá, no exagere. No exagere. ¿Tú te vas a caer y te vas a desmayar o no? Eso que ha hecho es un error. ¿Qué error, ni cojones? ¡Mamá! Ni uno más. En España hablamos pero así. No tanto, no tanto. Pero bueno, estuvo en Telecinco, ¿eh? ¿Y lo que pasa? Que allá no habían los españoles tan cojonudos. Niña, destápate los oídos. Esto que has hecho es un error. ¿Un error? Un error no, dos errores. ¿Dos? Sí, porque... ¿Cómo dos? No, porque tengo dos. ¡Ay, Dios! Estoy embarazada de dos. De dos quillos. Dos quillos que están aquí. Dos mellizos. ¿Y el útero? Sí. Va a ser abuela de dos. No puede ser. ¿Y él? ¿El papá de dos? No, el papá no. De dos. ¿Qué sí? Yo, ay, yo. ¿Qué te complicaste, joder? ¿No? ¿Qué te complicaste? Pero dime una cosa. ¿Con dónde si va se esto? ¿Cómo se acostó contigo? ¿Cómo te embarazó? ¿Con un beso? El otro día que vivimos aquí... Bueno, el otro día no. Hace dos meses vinimos aquí y él me dio dos besos. Uno aquí y otro acá. Y me echó saliva porque mira esa boca. Es más grande del ex. El ex alcalde Jayalía de Martínez. Mira eso. El alcalde de Martínez, mira eso. Mira esa boca. Y entonces, cuando él me dio dos besos, sí, eso salió para abajo así. Ajá. Y los espermatozoides llegaron a la lengua y se colgaron en la campanilla y se tiran cavados así en la garganta. Y así fueron entrando por el esófago y me cayó aquí. Ah. ¿En la qué? En la próstata de las mujeres. Y un cogió uno para allá y otro para acá. Y me dejó embarazada. Es el disparate más grande que he escuchado en mi vida. Estoy embarazada. No. Yo le aseguro, señora, que yo nunca he tenido relaciones con su hija. Mamá, hay que buscar pasta. Es que ella no sabe de qué palo ahorcarse. Escogió uno bien chiquito. No menciones esa palabra, mamá, de palo. Y ahora con la vacuna, está Plácido Domingo. Es Plácido. A mí la palabra palo, que la mencione, lo mato. Niña, ¿por qué? Porque se me hace la boca agua, te dije. Ay. Ya. Bueno, mire, hagamos algo. No hagamos nada. ¿Cómo están? Uf. Estamos muy preocupados. Ahora. ¿Sabe lo que pasa? Ahora. Yo estaba por aquí por la cintura. Ah, bueno, amárrela, loco. Vamos. Mira, y yo estaba muy contento. Estaba muy contento. ¿Cómo usted amarra esto? No. ¿Cómo usted se decía trabajar con un loco? Métale un negro. Mira, yo estaba muy contenta, don Carlucho. Estaba muy contenta porque teníamos... Dale, mamá, eso se acaba. Teníamos cosas, ahorros. Teníamos muchos ahorros. Sí. Entonces yo dije, ¿qué vamos a hacer con tantos dólares? Tanto. Y yo dije, bueno, vamos a comprarnos una casa en La Habana. Una palada. Va a ser una palada española. ¿En dónde? En La Habana. ¿En La Habana Vieja? Sí, en La Habana Vieja. Una palada española. ¡Ay, qué maravilla! Pero ¿qué pasa? Que de pronto prohibieron los dólares. Están prohibidos los dólares. Ahora lo que quieren es euros. Y solo euros. ¿De dónde vamos a sacar nosotros euros? Sí, los euros están ahora perdidos también aquí. Ay, sí, eso se ha jodido. Ahora entonces con todo esto nos las hemos visto negras. ¡Negra me la he visto yo! ¿Por qué? ¡Negra me la he visto yo, mamá! De todos tamaños, todas las noches. Niña, pero cálmate. Mire cómo me han dejado el souvenir que yo te traje de España. ¿Dónde tiene mamá la cartera? No, el souvenir está aquí. Este, todo esto es tuyo. Yo nunca he trabajado con dos mujeres que uno no se puede pegar, ¿entiendes? Bueno, claro. ¿Qué estaban haciendo ustedes? No, que mira cómo lo han dejado. Ya, ya.
Tú eres más sucia que factura de mecánico. Es cierto. No, por favor, ya. Ay, vamos, Pipi, no haga eso aquí de levantarte. Yo sé, pero es que yo te traje muchas cosas porque yo te admiro tanto. Don Carlucho, ahora se llega todas las noches con unos fajos de euros. ¿Ah, sí? Todas las noches. Yo le digo, escúchalo. ¿Dónde sacaste eso? Le digo, ¿dónde sacas tú eso, niño? ¡Los euros! ¿De dónde voy a sacar euros? Sí, la lotería, seguro que... Ahora me iba a decir que soy jinetera. No, estás seguro que estás jineteando. Que no soy jinetera. A mí no me gustan los caballos, a mí me gusta que me monten. ¡Niña! ¡Mucho! Jorge, tú has aprendido de mí. Yo he aprendido de ti también. No, seguro que la lotería, que de pronto te has ganado ese premio, ¿no? No un premio, mamá. Me he ganado una rifa. ¿Una rifa? Y hablando de rifa, apúrate que tengo que ir a lavarme el talonario. Oiga, llévesela de aquí. Bueno, llévesela de aquí. Sálgame de aquí. Nos vamos con Gol Travel después. ¡Venga, Eduardo! ¡Vamos! De la madre patria, pero en propia local. Ahí en la pipí. Escúcheme bien, estoy regalando con Gol Travel. El año 2022. Entonces hay demasiados dos ahí. Exacto. Vamos a utilizar la llamada número 2. Perfecto. La llamada número 2. ¿A dónde se va? Cortesía de Gol Travel. A Punta Cana, al Hotel Gran Palacio Umbávaro, cortesía de esta cadena, cortesía de Pilar Arismendi, que fue la que nos está apoyando desde el principio. Saludo para doña Pilar. Y no sé si quería... Lo que tú quieras. Agradecerle también lo que es al Ministerio del Turismo, ¿cómo no?, a Wendy, a David Collado, todo, porque la población de Punta Cana fue la primera población de que se vacunó completamente contra el COVID para evitar esto mismo, de que haya alguna propagación o algún turista nuestro, qué bueno, infectado, ¿entiendes? Todos los trabajadores y todos los hoteleros, todo el mundo está vacunado 100% en este momento. Qué bueno, papá. Eso es una cosa importante, que nosotros viajamos para allá con esa seguridad. Oye, de verdad, agradecerle al Ministerio de Turismo, de verdad, por toda la ayuda, por un año espectacular y por un 2022 que viene con todo. A ver, llamada número 2, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Por 7 noches. Por 7 noches, 8 días. 8 días. Ok, 7 noches con 8 días, todo incluido, a la República Dominicana, cortesía de Gol Travel. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Orquídea Hernández. Orquídea, ¿desde dónde nos llama? Desde Orlando. Ay, Orquídea, es la llamada número 1. Llamada número 2. Aquí viene, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Hello. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? María Jesús Hondora. ¿Desde dónde nos ve? Desde Jayalía. ¿Por dónde nos ve? Facebook. Por el televisor, por YouTube. Por YouTube. ¿Cuánta gente está en la casa mirando el show? 3, mi hijo, mi esposo y yo. Perfecto, perfecto. ¿Ya fue a Punta Cana? Todavía. Bueno, ¿pero ya ha ido en alguna otra ocasión? No he podido ir. Pues mire, el 2022 ya tiene usted vacaciones cortesía de Gol Travel. Y la cadena Gran Palabra. ¡Ay, gracias! ¡Usted se lo ganó con Gol Travel! En Miami ocurren accidentes todos los días. La pregunta que le vamos a hacer hoy a nuestra gente es, ¿te han chocado por atrás alguna vez? Vamos a ver. ¿Alguna vez lo han chocado por atrás a usted? No, gracias a Dios, no. Pero por supuesto que no. Por ser muy buena chofera. No. Bueno, sería muy desagradable. Claro. Eso se hizo para dos funciones. Para que el carro guarde su distancia. Ya, se hizo para dos funciones. Más o menos, ¿no? Porque hay veces que uno no está dispuesto, pues si le cogen de sorpresa. ¡Claro!
unas dos veces. No, siempre tiene que estar, ir uno atento, a, porque obviamente hay muchos choferes que... Claro. Pero uno tiene los retrovisores. No. Bueno, he reaccionado de acuerdo a cómo ha venido, en qué actitud ha venido. ¡Puta, qué ofertón! I think so. A todas esas personas que lo han chocado por atrás, les aconsejo que llamen a Univista Insurance, que es su mejor opción en caso de accidente y te pueden ahorrar hasta un 40% de descuento. ¿Ok? Muchas gracias. Es la familia Multiservice. Trabaja con calidad, siempre por tu bienestar. La familia Multiservice. Trabaja con calidad, siempre por tu bienestar. Me acompaña Álvaro de la familia Multiservice y quiero dar y certificar que se entregó carro. Entregamos carro, Carlucho. Estuvimos en West Texas, en el oeste de Texas. Quiero darle las gracias a la gente de Midland, de Odessa, de El Paso y de Amarillo. Así que estuvimos allá por 4 días en la entrega de carro. Lo hicimos en las inmediaciones de Univision. Y tenemos, estamos trabajando en el contenido para traértelo y estaban bien contentos. Y yo feliz de encontrar mucha comunidad cubana y latinoamericanos. Así es que vamos a estar regalando otro carro para la próxima temporada de taxes. Háblame del dinero que va a recibir la gente ahora por los niños, que es tan importante. Mira, Carlucho, este tema, y hablábamos antes del programa, es muy importante porque lo que va a estar ahora en el mes de julio, y nosotros como compañía, Carlucho, tú lo sabes, y es mi compromiso por años, más de una década, es estar siempre un minuto antes de la noticia para que las personas puedan decidir si es lo mejor que deben hacer. Te explico. El crédito de los niños depende de la edad. Hasta los 16 años hay un crédito de hasta $5,000 y cuando tienes 18, entonces se reduce $1,000. Esa es la explicación. Ahora bien, el gobierno, a partir del mes de julio, los ciudadanos tienen la opción de recibir el crédito del año 2022 mes a mes. Le darían una porción por hijo. Depende de los ingresos. Puede ser $250 por hijo o $300 por hijo. Ahora, en la familia Multiservices ya tenemos las herramientas con el IRS y el entrenamiento, puesto que no lo tienes que recibir la ayuda. Puedes optar a no recibirla, ¿verdad? Si tu economía te lo permite, puedes hacer eso. De lo contrario, la ayuda del crédito de los niños sería un avance hacia el crédito. En otras palabras, te dan la opción de ese crédito de $5,000, $6,000, $3,000, depende de los miembros en la familia, ya no lo recibirías en el 2022. Esta decisión, Carlucho, yo que tengo, como te repito, es muy importante, ya que si las personas optan por recibir este dinero, podrían tener una situación económica desbalanceada a final del otro año. Llama al número que está en pantalla o escríbeme por el WhatsApp y te podemos dar una asesoría gratuita en lo que debería ser eso. Además, Carlucho, poco índice de las personas que aplicaron para PPP en la primera ronda están pidiendo el perdón. Ojo, Carlucho, el gobierno no está perdonando nada si no tiene un procedimiento profesional para atrás. Esas personas que nos están, que te siguen por todos los Estados Unidos, lo podemos hacer. En la familia Multiservices te podemos hacer asesoría para el perdón del PPP y es una cosa que no deberíamos dejar para el último minuto. Otros productos que tiene, que puede encontrar la gente en el 305-877-2450. Nosotros abrimos, cerramos compañía, somos dueños de franquicia de Univista Insurance. Obamacare sigue activo, no debería un ciudadano americano no tener Obamacare. Compra, venta, refinanciamiento de propiedades, reparación de crédito. Estamos abiertos todo el año. Y Carlucho, es mi compromiso con las personas en dar lo mejor de mí en todo lo que hago. Me
das la oportunidad de cualquiera de los servicios que ofrecemos, contabilidad, bookkeeping, payroll, inmigración. Y las cosas que no hacemos en la familia, estamos en un network de otras empresas al cual recomendamos clientes para asegurarnos que la clientela de la familia Multiservices siempre esté bien atendida. Siempre te agradezco. Gracias, Álvaro. Esta es tu casa, siempre te gracias. Espero. Y estamos preparando un programa muy especial conjuntamente a la familia Multiservice, que vamos a estar, pues, la próxima semana vamos a estar lanzando aquí en Univista TV. Te claro. pido que no te vayas, porque esos acordes son del bacán de la vida. Vamos y a quiero que lo veas. ¿Está bien? Gracias, Carlos. Aquí está el bacán de la vida. Salud. La gente me critica por el vasito, pero usted tiene su... Pero la gente sabe que esta tacita es de William Díaz. William Joyería, el hombre que quiere más amigos que clientes. Ese es William Díaz. William, que tiene ahora una nueva tienda en la localidad que está en pantalla, con el número de teléfono para que usted encuentre los mejores descuentos con William Díaz. Cuénteme, bacán, que va a estar en Añejo Restaurant. El viernes hay que llamar para reservar. Y la gente, Carlucho, lo que me duele es que la gente, he leído algunas cositas en las redes y la gente, coño, que siempre está bebiendo. Pero la gente no se imagina los dolores que puede tener un hombre adentro. Es importante eso. Menos mal que ya creo que resolví mi problema. O sea, yo siempre he tenido lío con las mujeres. Sí. Sabe que no ha tenido suerte, no por culpa de ella, porque yo me puedo vanagloriar de que he tenido buenas y honestas mujeres. El problema es mío, no tengo fijador, me dejan. ¿Y eso, Bacuto? No sé. La última, recuerdo, fuimos de lo mejor, nos iba, fuimos a un restaurante, 12 de la noche. Me dijo, Pipo, voy al baño. Debe haber sido por el tragante, más nunca la he visto. ¿Le fue bacán? Así, se fumó. Le hice una demanda al restaurante, dicen que no. ¿Le hice una demanda? Sí. La anterior la había perdido en un accidente, cuando un ciclón hubo en la zona mía. Ok. Nos evacuaron, una mujer buena, decente, honesta, como son. ¿Tú las has conocido, sí, las mujeres? Todas las mujeres suyas son... Y tú imaginas un centro de evacuación de eso, que entra todo tipo de gente. Claro. Se aprovecharon, me llevaron la cartera, la bicicleta, perdí la mujer. Incluso me la llevaron desnuda, que fue lo que más me dolió. ¿Qué cosa más grande, bacán? Le senté cuando las pérdidas del ciclón, yo lo presenté incluso al municipio, le dije, mira, la anoté, la mujer. Y nada. No me la devolvieron. Óigame, ahora que estamos en Facebook Live, mira, a lo mejor hay personas en Facebook Live que conocen a alguna de sus señoras, pida para no, que... No, porque ya me casé de nuevo, ya estoy... volvió a casarse de nuevo. Estoy en otra onda, Carlucho, estoy en otra onda, hay que experimentar. Ya. Óigame, déjame hacer una pregunta, bacán. Y ahora, saliendo del tema un momentico, usted que fue el último que llegó, cuando salió de allá, ¿no vio un comentario de alguien que venía atrás? Chico, no sé, yo estoy fuera de la política últimamente, estoy puesto para la familia, pero me metí en una onda ahí que te la sugiero, Carlucho. ¿Cuál? Pareja swinger. Eso es lo máximo. Se metió a swinger. Swinger. Ahora ya no es bacán, Runo. Swinger. Fíjate que suena hasta en inglés. El bacán es swinger. Swinger. Es bonito porque tú intercambias, ya no hay tarro. Paren un momentico los swingers que me tienen loco. Quítenle la baqueta al niño. Todos esos son swingers. Lo mismo me mete una banda de música. Que tengo aquí, no tiene loco. Todo eso son swingers. No sé. Yo los conozco, gente de ser. Bueno, ahora mismo.
mismo, antes de yo salir para acá, porque anoche contactamos en una página de eso y mi esposa y yo, ella fue la que me lo propuso, porque ella es buena, ella es de swing. ¿Es buena y lo metió en swinger? Y ella me dijo, vamos a experimentar, porque ya. Yo últimamente estoy teniendo problemas con aquello. ¿Cuándo dice aquello, a qué se refiere? El problema. Ok, ya no vamos a ser específicos. Un problema con eso, y entonces, ya yo, fíjate que ya yo no me da ni por empezar uno, ya yo lo que estoy tratando es terminar lo que tengo a media. Claro. ¿Sabes cómo uno llega a esa edad? ¿A qué edad dice usted? Uno llega a esa edad, 50 y pico, 60. Ya hace poco vi que amanecí medio que activado. Le dije, mima, dale. Me dice, espérate que voy al baño. Le dije, te jodiste, ya eso cayó. Tú vas a llegar a eso. No. Para su ingreso, yo no tengo que llegar a los 60. Eso es una ley de la vida, pero es lindo, es lindo. Mira, ahora mismo cuando salimos, yo salí para acá, estábamos ya con la pareja que contactamos. Ah. Ya estábamos desnudos ahí, íbamos a empezar el swinger. Y de momento me dice, papi, tú no tenías compromiso hoy de ir a ver a Carlucho. Le digo, coño, ¿verdad? Me vestí. Se fue. Los dejé ellos tres allí. Yo supongo... Yo lo sé. No se hayan puesto a swinguear, ¿me entiendes? Ellos lo están esperando. Que tienen que estarme esperando, porque si no, sí. No hay, el contrato se rompe. Son cosas serias. Sí. Sí, seria. Te digo a ti que aquí pudiéramos hacer un club. No, aquí no. Sí, chicos, sí. No, aquí no, que está Lazarito y tiene la cabeza muy enferma. Aquí no. Si fuera otro guitarrista, yo me tiro con cualquiera, pero con Lazarito no es un león. Hay gente y los muchachos que son jóvenes, son sí. Cosas de jóvenes. No, pero los jóvenes no tengo lío, es Lazarito que le tengo miedo. Hay que tener, porque ahora tú te quedas. Y habla Braulio como si le preocupara la jeva. No sabe que eso tiene sus desventajas, porque cuando empieza, imagino somos un grupo swinger, empezamos. Sí. Empezamos. Tú, por ejemplo, tú puedes empezar con Indira y terminar con Mindalia, porque tú no sabes. Incluso puedes terminar con Lazarito. ¿Era tú? Ah, porque eso cuando se forma el rollo, tú no sabes, tú te pierdes. Oye, qué raro usted nacido en Pilón y que usted se haya metido en eso, ¿verdad? Chico, porque hay que... Ustedes eran no cerrados. No se puede negar el desarrollo. Ya. Eso no se ve. Ya eso... Facebook, eso quedó atrás. Ya. YouTube, eso quedó atrás. Ahora es swinger. Hay que tener, te lo aconsejo, porque ahora tú te quedas con el bichito. Uh-huh. Y tú tienes una muchacha joven. Sí. Tu esposa te queda con el bichito y empieza o ella con el bichito. Coño, pico. Ella es más del bichito, sí. Sí. Tiene que ver cuando consigas una pareja porque te embarca. ¿Qué? ¿Qué edad tú tienes? Si se puede saber. Ya voy para los... Para los 50 y pico. ¿Eh? 50. No. Búscate, si se van a meter a eso, búscate una pareja de tu edad. ¿Qué? Sí, porque mira, te imaginas que encuentran una parejita de 20. El muchacho coge a Lili, 20 años. Tú coges a la muchacha de 20. Cuando ellos hayan swingueado tres veces, estás tú, ¿dónde metí el preservativo? Y te dan la delantera. Tiene que ser una cosa que sea más o menos la parejita acorde. Bacán. Usted es una locura, de verdad. Y entonces, no es locura. Que uno tiene que estar en la actualidad, tiene que estar a la moda, bueno, tiene que dejar de cambio de fluido. Oígame, déjeme preguntarle. Entonces, el show es el viernes. El viernes en Añejo, sobre las 10 de la noche, estamos ahí. Repletó la mesa. La gente me quiere, Carlos. Sí, chico, la gente me quiere. Me adora. Qué bien le va a usted. Bacán, ¿verdad? Me va bien porque hay mucha gente linda aquí que me adora. Ahora, la pregunta es... ¿Ya usted...? Swinger. A mí háblame de swinger, que ya yo dejé... La pregunta que yo le quiero hacer es si ya usted, como usted ya cogió por sí, el camino... Sí, ya, no me lo pregunte más, ya. Swinger, total. Ya, swinger. Ya lo decidió. Ya, swinger completo hasta que me muera. Hasta que me muere ya. Entonces, no para eso, pero para allá, si se va a establecer. Sí. Ya lo decidió. Ya está decidido. Lo que tiene que tener es un buen historial de crédito para cuando comience a dar los primeros pasos en el país. Cosas importantes, no eso de que me está contando. Cosas importantes. ¿Y el swinger no da crédito? Olvídese del swinger.
Lo que da crédito es crédito 786. Ahí voy. Allá. Tu crédito con 786. 786. Tu crédito con 786. Pues estoy en ese momento en el cual usted puede aprender, puede conocer, puede ayudarse usted mismo. Cuando de ahí está con nosotros, pues viene con esa esperanza que también trae hoy en ese verde pronunciado que tiene su ropa, y es crédito 786, que le da color a su vida, que le da color a su crédito, y además que es una oportunidad que usted no se puede perder. Cuéntalo tú. Es así, Carlucho, tú sabes que el crédito consta de tu parte negativa, todas esas cuentas negativas inexactas que nosotros, crédito 786, disputa, pero también de la parte positiva de tu crédito. Y para eso nosotros pues le damos acceso a nuestros clientes a planes de reconstrucción del puntaje de crédito. ¿Qué es esto? Mira, ahora mismo si tienes el crédito dañado, tienes un historial negativo fuerte, aplicas a cualquier cosa y todo te lo niegan. ¿Es correcto? Es cierto. Todo. Entonces te frustras y ¿qué pasa? Se crea una cuenta negativa nueva y tú sigues aplicando con la esperanza de que te sigan aprobando, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Esas cuentas negativas siguen bajando tu puntaje de crédito. Mira, estos planes de reconstrucción son precisamente para que tú puedas elevar tu puntaje sin necesidad de que te me compliques con intereses de tarjetas de crédito, aplicaciones que te siguen afectando al historial. Entonces, estos accesos son exclusivos de clientes de la compañía. Y además, pues estamos ofreciendo la asesoría completamente gratis. Si tú tienes tarjetas de crédito, ya las tienes, y no sabes manejarlas, y no te sube tu puntaje de crédito y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no me sube? No te quedes con la duda. Llama a Crédito 786, que nosotros, todos nuestros especialistas van a estar ahí disponibles para ti, para asesorarte con esa duda que tú tienes. No pierdes nada, es gratis. A todos nos gusta lo gratis, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces aprovecha este regalito, vamos a estar esperando tu llamada. Y bueno, si tienes el historial dañado, pues ya saben, todo lo que pueden lograr con Crédito 786. Todos los días lo recomiendo, hoy no va a ser la diferencia. Crédito 786 es una oportunidad para usted, pero también para su familia, para sus hijos, para el futuro que usted necesita en este país. Yo le recomiendo que marque el número que está en pantalla, ese crédito 786, con un solo pago y también con una sola llamada, usted va a encontrar la ayuda que necesita. Crédito 786. Oye, caballero, yo sé que en Cuba la cosa está muy dura. Están pasando muchas necesidades, pero eso no es de ahora. No le van a echar la culpa al tiempo este. Es de toda la vida. Por eso yo me he metido a científico y he hecho varios injertos y experimentos. Por ejemplo, injerté un pepino con un tomate y hice el pepinate, que es un pepino largo así rojo. También crucé un plátano con guayaba y salió el guayabátano. ¡Me mare! Y estoy tratando ahora de cruzar una papaya con huevo. Pero mi vecina no quiere. Y por más que yo le digo que el huevo y la papaya se llevan bien, y me dice que no, que ella es una mujer casada. ¡Me mare, niña! Yo no sé por qué las mujeres se fajan, se ponen a pensar en esos detalles. Bueno, a lo que vine. Hoy lo que les traigo es genial. Es un experimento genial. Hoy les voy a enseñar de cómo hacer. Es un revoltillo de huevos sin tener que batir los huevos, sin tener que cocinar. Y además te ahorra también el aceite y libera de la peste fritanga que te meten en la cocina. Mi invento se llama el huevo mareado. Mire usted, campesino, coja todas las gallinas del corral. Durante una semana dele tomate, moringa, hierba de jardín, pero échale un poquitico sal. Después que estén bien alimentadas, métala a todas en una secadora, en la secadora de la lavadora única de tu casa, y dale vuelta durante una hora. Tiquitaca, tiquitaca, a fuego lento o 30 grados centímetros. Me da lo mismo, pero que estén calentitas. En dos palabras, el resultado es impresionante.
Y voy a llamar a mi primo el Cotorrito para que tú veas que lo que te estoy diciendo es verdad. Cotorro, ven para acá. Ven, María, ven para acá. Tráeme el plato y los huevos para que la gente aprenda. Dírate para acá. Saludos a la gente ahí. ¿Cómo está la gente? Ese es Cotorrito, el primo mío. ¿Cómo está por ahí? A ver, enséñale ahí a la gente para que tú veas que lo que no digo es mentira yo. A ver, mejor. Ahí están los huevos. Dame el otro huevo también. Tócame los huevos. Agárrame los huevos. A ver, mira esto. Ya, este es el huevo que se me, la gallina que se metió María una hora. Oye, ven acá y como se pusieron un poco turulata, ¿no? Una que me sacó la lengua. Ah, sí, esa porquería. Esa es la que te picaba la lengua cuando era chiquito. Esa. Miren esto. ¡Mires! ¡Rebotillo lo que está! ¡Mal otro huevo! ¡Pártemelo ahí! ¡Párteme el huevo en dos! ¡Marianillo! ¡Ve, Marianillo! Y mira lo que sale aquí, mira. ¡Prueba, tío! ¡Primo! La gallina sale un poquito mareada, pero les encanta porque es como montarse en una montaña rusa. Y escúchame. Escúchame la décima que le tengo ahora. ¡Tírala ahí! Con ese huevo revuelto, tú podrás desayunar sin tener que cocinar. El problema está resuelto. Sé un guajiro dispuesto a romper con la rutina. Coja usted a su gallina y métela a la secadora. Tendrá jamón en una hora sin meterse en la cocina. ¡Ve María, niño! Bueno, sígueme en las redes, señores. ¡Ve María! Bemarianillo.com. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Nos vemos pronto! Oye, te la comiste con el maestro. Eso es lo mejor que viene. Vamos a romper el pato, vamos a romper más para de bomba. Decir ventorrillo es decir Julio, pero también es decir valor. Es decir, cubano echado para adelante. Por eso quiero tomarme esta oportunidad para que tú conozcas. ¿Este restaurante abrió cuándo? Abrimos el 28 de marzo. 28 de marzo, en plena pandemia. Comenzando la pandemia. Y coño, cuando uno abre un restaurante y no se puede, hay que mantener la distancia. ¿Cómo no lo cerraste? ¿Cómo aguantaste? Bueno, quiero decirte que gracias a la familia y a los amigos que estamos aquí hoy. Fue un proceso muy difícil. Tuvimos 7 meses prácticamente cerrados. No se vendía, vendíamos un poco de comida para llevar. Algunos clientes no podían salir, le llevábamos la comida a la casa. Y así fue como fuimos sobreviviendo. Por eso me da tanto gusto estar hoy en el Ventorrillo, al lado de uno de los nuestros, que echó para adelante en los momentos más difíciles. Coño, ¿qué nos cuesta a nosotros? Pues tender la mano y ver crecer un negocio en esta ciudad, pues hecho por los nuestros y para los nuestros. Yo te invito a que tú vengas a probar la comida del Ventorrillo. El hombre es el que lo prepara todo. Entre los platos preferidos, ¿cuáles están? Bueno, aquí en la casa tenemos una variedad muy grande de platos, pero los clientes aprecian casi todo. Realmente es arrete cordero, el pulpo, las paellas son excelentes, el pescado fresco, camarones, las tablas ibéricas. Tenemos mucha variedad de productos ibéricos en la casa y eso hace del lugar que sea único. ¿Qué tú esperas? Yo te invito a Ventorrillo. Cuando tú llegues, entiéndeme, me van a recibir porque tienen empleados con un corazón muy bonito. Pero pregunta por Julio, dile que viniste de parte de Univista TV y atiéndeme bien. A la gente que venga de Univista TV, tú le das el descuento de... No te lo pierdas, echa para acá que te vas a sorprender. Ventorrillo, este es el lugar. Óigame, no todos los días uno tiene una prenda como esta. Damián el Diamante está con nosotros. Gracias. Ex cantante de Los Ángeles de La Habana. Los Ángeles de La Habana, sí. Muchos años en México, ¿verdad? Muchos años, 15 ya y 15 años por allá. ¿Y no te has mexicanizado? Todavía, mi hermano. ¿Te sigues todavía con la...? Ahí me mantengo, ahí con la cubanía, ahí. Qué bueno. Ahí. ¿Te estás haciendo carrera? ¿Estás de gira ahora? Estoy cuéntame. Carrera por allá por México. Grabé un disco con una compañía, FT Music Studio. El disco se llama Love in Salsa. Y en estos momentos me encuentro por acá, por Estados Unidos, haciendo un poquito de promoción. Y mañana voy a estar ahí invitado con Dairán en Salao. En Salao, restaurante, que usted sabe que es casa donde nosotros no nos perdemos nada. Las noches con Dairán son una maravilla en Salao. Ahora, con el Diamante, usted no se lo puede perder. El banner está en pantalla. Y quiero que usted pues pueda marcar el número telefónico y pueda hacer su reserva en Salao, restaurante, que mañana promete tener de todo. Mira, grandes temas de Dairán, cover que todos conocemos, la música del Diamante para bailar y además para echar un buen apretón también, porque ahí se puede. Ahí se hace de todo. Se hace de todo. Oye, los invito después de este bloque comercial, pues a escuchar el tema que se titula Tu Foto.
¿Es tuyo? No, es de Ozuna, pero es un cover de salsa. Ya, me encanta, me encanta. No, es salsa ahí bonita. Me encanta, porque cuando Ozuna se entere y lo escuche, lo va a decir, coño, ¿por qué no lo hice así? De vamos esa manera. A ver, eso es lo que queremos. Éxito, de verdad. Y esta es tu casa. Muchas gracias. Ya regreso con mucho más aquí a Univista TV. ¡Venga! De Miami, donde puedes encontrar todo para tu belleza. Cachita Spell. Pinturas de hiel de todos los colores. Tenemos las bases, los top coat, los primers y todo lo que necesitamos para la pintura de hiel. La queratina se informó que puede ser para todo tipo de personas. Nuestra mascarilla tipo Boto, que es el mantenimiento de todo tipo de queratina. Nuestro Living Conditioner, que ha sido un éxito. Y nuestra codiciada crema depiladora, que en 7 minutos no tenemos cabello. Nuestro tinte Cachita Spell, sin amoníaco, cubre la cana 100% con proteína de queratina y aceite de ayahuasca. Como has podido ver, puedes encontrar todo lo que necesitas para tu belleza. Nos puedes encontrar también en nuestra página web, en Facebook, en Instagram. Pueden obtener nuestros productos en cualquier parte del mundo, desde Amazon, eBay. Pero si estás en Miami, llégate aquí, que los precios son incomparables. Estamos en la 92 y la 40 del Southwest. Cachita Spell, con K de queratina. El futuro depende de nosotras las mujeres. ¿Cómo de nosotras? No, de ustedes las mujeres. Este es el headquarter donde se fabrican las mejores cocinas de este pueblo. 20 años avalan a Eduardo con la experiencia y con el profesionalismo que le caracteriza. Ahí está el hombre, pegado al trapo, como decimos nosotros. De campana a campana está Eduardo aquí en su taller. Los proyectos se cumplen tal y como el cliente lo pide. El trato con Eduardo, oiga, es personal. Estrechándole la mano, usted va a estar cerrando un negocio. Y le explico algo, con Eduardo, su sueño se hace realidad. Si quieres disfrutar de lo mejor de la comida americana y latinoamericana, ven aquí a 107 Steak and Bar en El Doral. Estamos abiertos de miércoles a sábado de 4 de la tarde a 11 de la noche. No dejes de probar el pulpo a la parrilla con garbanzos salteados y la salsa calamata. Para comenzar tu cena, este delicioso apetizer, ravioli relleno de osobuco con salsa chardonnay. Y también puedes disfrutar de un momento especial. Como ves, aquí lo tenemos todo y esperamos que disfrutes de este delicioso tomahawk. Aquí, en 107 Steak and Bar. Aquí en Advanced General Dental, la primera consulta es totalmente gratis, incluyendo el servicio de los rayos X. Y cualquier tratamiento incluye un blanqueamiento dental. Sonríe aquí con Advance. Había visto la óptica por la televisión, pero venir aquí es algo diferente. Explícale al público qué pueden obtener si vienen de parte del programa de Carlucho. Tenemos un especial de que cuando compra dos pares le sale por $59.99. Un par de espejuelos, que puede ser una visión sencilla o bifocal, $38.99. O un progresivo, empezando por $74. Todos los clientes también que nos llamen del programa de Carlucho, que vivan fuera del estado de Miami, el envío es gratis. Así que llama ahora mismo al 786-431-1625 y podrás tener la visión de tu sueño. Así que mira, ya tengo los míos. Marcieli. Y yo los míos. Ahí nada. Llama ya. Aguaje, mi hermanito, ¿a dónde tú me estás trayendo, brother? Yo sé que a ti te gusta la comida rica. Te estoy trayendo a Bamboo Restaurant and Lounge. Ven para acá para que tú veas. Ven. Oye, qué rápido te comiste el copón ese. Esto es lo máximo, mi hermano. No, no, yo te digo que aquí en Bamboo Restaurant la comida es deliciosa. Mi hermano, te vamos a hacerte una preguntita. Estoy, tú no me habrás traído para acá, para que yo pague la cuenta. Te dije que eso iba por mí. Mira, tira la chiquita que cobre y que se quede con el puesto. Déjame responder, hermano. Permiso, mi vida. Este billete es falso. ¿De verdad? Yo sabía que aguaje me iba a joder de nuevo, compadre. Mira, cóbrame de la tarjeta. Gracias. No tengo suerte con él. Valió la pena sacar mi tarjeta aquí en Bamboo Restaurant and Lounge. Viernes y sábado tienen hasta juca. Bamboo Restaurant and Lounge.
saber de mí, que me perdonara. Yo pensaba que tú solamente eras para mí. Hola, hola, hola. No voy ni a presentar el programa porque les tengo una súper información y es que el show de Carlucho me ha dejado una gran responsabilidad a mí. ¿Y cuál es? Que yo soy quien hoy
en Univista TV completo, soy el que voy a regalar la llave de Brickell Honda. Me va a tocar a mí. Lo voy a regalar en cualquier momento. El ganador va a ser de los que estamos conectados en el chat. Y le voy a pedir a mi abuela y a Dios que ustedes, el que lo gane, sea el ganador de este maravilloso auto Honda, de Brickell Honda. Ahora le digo a Carlucci que no se ponga bravo conmigo, pero ahora sí soy yo el que tiene la llave. Ahora sí tengo la llave. ¿Cómo es? Ahora sí tengo la llave. Amigo, soy aquí espiritual y clarividente Alain Pupo. Y estoy aquí saludándolos en vivo desde mi programa Una Noche con Alain, cual se transmite desde hoy. Bueno, no desde hoy, desde hace unas semanitas ya. Cada lunes y miércoles a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, por mi canal de YouTube, Alain Pupo, y por el canal de YouTube de Univista TV. También por mi Facebook, Alain Pupo, oficial, y por el Facebook de Univista TV. Les quiero pedir que me sigan en todas mis redes sociales, que son Alain Pupo, en mi canal de YouTube, Alain Pupo en Instagram, en TikTok, en mi página de Facebook, como dije, Alain Pupo Oficial, que es por donde único se pueden pedir las citas para vivir una experiencia Alain. Y también mi nuevo canal de YouTube, AP Inversiones, que está creciendo cada día más. Visiten mi web, mi página web, mi tienda, abueladetodos.com, donde todavía, por un milagro de mi abuela y de Dios, están disponibles las sextas rondas de mis amuletos. En cualquier momento se agotan. Vaya, mañana jueves, a las 10 de la mañana sale un saco lleno de amuletos hacia las personas que lo compraron y que ya pasaron los 21 días y que mi abuela aprobó para que se les enviara. Mañana sale. Así que lo que están esperando, tranquilo, que mañana puede ser que sus amuletos estén ahí en ese saco grande, que voy a poner una foto, la voy a poner mañana en la mañana para que vean, no que es cierto porque ustedes creen en mí, pero para que vean que ya los amuletos están saliendo. Les quiero mandar muchísimas bendiciones a todos los que se encuentran conectados en este momento, a todos los que estamos aquí en el estudio y a todos mis seguidores alrededor del mundo. Hoy le quiero mandar un saludo muy grande a una persona muy especial, un gran amigo, y es Carlos Marrero Pillín. Me pasó algo con él curioso el programa pasado. El programa pasado yo tenía un problema personal y Pillín lo notó y me preguntó, y yo le hago un poco la historia a Pillín de lo que me estaba sucediendo. Y hubo un momento de la historia en que miré los ojos de Pillín, de Carlos Marrero, y Pillín estaba llorando por un problema que yo tenía. Eso en aquel momento no me dio tiempo porque se fue. Llegué a mi casa, se lo conté a mi esposa y hoy lo vi y le dije, hermano, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por ser mi amigo. Y gracias por ser el amigo de tantas personas o de todos aquí en Univista TV. Gracias por ser el tipo de hombre que eres. Te aprecio mucho y si algún día cometo un error, perdóname. Eres un ser humano admirable. Y yo, Alain Pupo, al igual que mi abuela y mi familia, te queremos mucho. Y si algún día nos necesitas para algo, no dudes en buscarme o en buscarnos a mí y a mi familia. Dios te bendiga, Pillín. Gracias por ser como eres. Amigos, este programa de hoy viene patrocinado por la supertienda Inche Miami. Inche Miami, que tiene dos ubicaciones. La primera en el 5844 West 20 Avenida en Hialeah. La segunda en el 6459 Southwest 8 Street Miami. El número de teléfono para llamar Inche Miami, esta tienda espiritual o botánica, como se denomina, o como la denominamos todos, es el 786-955-3724. 786-955-3724.
Llama y pregunta lo que desees, si están abiertos, si a qué hora cierran, si te pueden esperar, si tienen esto, si tienen aquello, si tienen resguardo, protecciones, perfumes, si tienen santos, si tienen collares, si tienen pulso y sobre todo si tienen planta, porque tienen un jardín muy parecido al que tenía mi abuela en nuestro solar en La Habana, Cuba. Y para la comodidad de su casa, si se encuentran fuera de Miami y tienen conexión a internet, es muy simple, desde tu propio teléfono, tu tableta, tu computadora, es www.inchemiami.com. Ahí en inchemiami.com puedes, al estilo Amazon, comprar lo que gustes. Yo, Alain Pupo, recomiendo Inche Miami, porque estuve ahí, ellos estuvieron aquí y la conexión fue única. Es una tienda donde hay desenvolvimiento. Es una tienda donde los productos que vas a adquirir no tienen ningún tipo de arrastre, de mala suerte, al contrario. Son productos que te abrirán los caminos. Yo te la recomiendo, inchemiami.com. Y recuerden que hoy, en cualquier momento del programa, tengo la llave mágica que Carlucho me heredó para que sea yo quien le entregue la llave de ese auto que todos queremos y que está allá afuera. Bello, lindo, todos los días lo veo. El auto de Brickell Honda. Soy yo hoy quien voy a entregar la llave. No se vayan de chat, no se vayan de programa. Hoy tengo un programa especial. Voy a empezar a rodar un video y les voy a ir contando. Es un video sobre momentos especiales y exclusivos que he tenido en entrevistas en la televisión con figuras públicas. Yo quiero que ustedes vean qué dijeron y qué sucedió. Producción, rueden video. Cuando fui a esta entrevista fue, no recuerdo, creo que fue Venevisión. Me llevaron de emergencia. Había un hueco, faltó alguien. Me dijeron, Alain, ¿te atreves? Llamaron al equipo de producción de ese programa. Y a esta señora, que es muy famosa, le dijeron que iba un clarividente cubano. Ella estaba un poco escéptica, nunca imaginó lo que iba a vivir allí. Ella dijo, yo soy muy famosa, seguro me van a hablar de que, no sé, un día me tuvo un accidente, tal cosa, como lo habían dicho otros mediums o videntes. Lo que nunca se imaginaba es que esta vez iba a estar cara a cara con el nieto de Aida. Sigan el video. Te está abrazando, te dice que a él la... Mi abuela me dice que... Una junta. Y justo dije, celulares apagados. Y yo puse mi celular en silencio y lo volteé. Y de pronto, no sé por qué, hice así. Y vi que decía Lorenzo. Lorenzo. Mi papá. Está al lado tuyo. Amigo, yo tengo que decir esto. Pero de verdad que yo soy tan orgulloso de ser cubano, de ser el nieto de Aida, de representar a los latinos y de ser el número uno en esta vuelta. Esa mujer no volvió a ser la misma nunca después de haberse visto cara a cara conmigo. Panchita no es nada para lo que le dije. Seguimos. Y que le digas a Carmina. Que él no se separa de ella ni un segundo. Él tiene una luz muy grande en el pecho. Él dice algo de una cruz. ¿Su cruz? Él sigue con esa cruz puesta como espíritu, porque se llevó el espíritu de la cruz también. Sí. Es una cruz como amarillita. Dice que no se la quita nunca y como una marca. Tiene como una marca en el pecho. No sé si es una luz, una pintura, algo, pero se le ve una marca grande en el pecho. El corazón de él es un corazón bendito. ¿Pero sabes qué? Me dejó llena de paz. Qué impresionante. Me calmó mucho. Por favor, esto fue en casa de Maca, un programa buenísimo donde varias figuras públicas cubanas se reúnen y hacen un programa,
súper interesante y súper acogido por el público de nosotros los cubanos y los latinos, ¿no? Y este momento que ustedes van a ver, no es que yo dije, tienes este espíritu al lado, tienes aquel espíritu al lado. Este programa, aparte de todo lo que yo dije, en este momento que ustedes lo van a ver, fue uno de los artistas de ahí, uno de los presentadores, un cubano muy famoso y muy conocido, me preguntó directamente, me dijo, háblame de fulano. Y cuando él me dijo, háblame de fulano, yo me concentré, escuché a mi abuela y le dije el nombre de la persona y él se desplomó emocionalmente hablando. Fue un momento muy lindo, legendario y único, único en el mundo de la clarividencia. Se los digo yo que estoy en este mundo, que eso que yo hice ahí es bien difícil, muy difícil. Mírenlo. ¿Cómo estás, Fabio? Si logras ver cómo está ahí. Raya. Raya. ¿Quién es Raya? ¿Está al lado tuyo ahora mismo? ¿Ah? Una de las personas más importantes de mi vida, mi padre y él. Pues él está al lado mío ahora mismo, te está dando el abrazo más tierno y más lindo que se le puede dar a un niño. Te está dando. Tú dices que es tu maestro, yo lo veo como si fuera tu padre. Eres increíble y no sé si me dan chance de enseñarles la. Esta entrevista fue un clásico de clásicos del programa Alain, una mano amiga. Esta entrevista yo estoy hablando con este señor y le estoy diciendo, le empiezo a hablar que había un espíritu con un hueco en la cabeza y esto y lo otro. Y él me dice que es el espíritu de su madre que tuvo un accidente y que se le encajó algo en la cabeza, qué sé yo. Y yo le digo, pero no te preocupes. Algo así le digo. Le digo, no te preocupes porque dice tu mamá que hace unos días ella te envió un mensaje. Y te lo envió por medio de una paloma blanca. Yo estoy acostumbrado a decir lo que me... Al principio, a mí me costaba trabajo, yo peleaba con mi abuela en mi cabeza. Abuela, camán, ¿cómo voy a decir esto? La gente se va a burlar de mí. Ya yo aprendí, llevo muchos años que aprendí que yo tengo que decir cualquier cosa que mi abuela me diga, así a mí me parezca una locura decirlo en esta dimensión terrenal, ¿no? Pero yo le dije, ella te mandó un mensaje con una paloma blanca. Y miren qué sucedió. Este momento de la entrevista ya fue al final de la entrevista. Mírenlo. De la paloma, yo la tengo aquí en mi celular, pero no sé si da tiempo. ¿Le puede tomar producción aquí? ¿O no se ve? A ver, le ponemos un poquito más de luz. Déjame que... Abrite. A ver, ahí. Ahí está la paloma. Es increíble. ¿Sí? Sinceramente, Edu, lo de la paloma es increíble. Alain, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo te vas? Ibarrola, pues me si no voy has tenido muy una contento, experiencia espiritual. Me voy muy, muy contento de saber. Yo siempre he sentido la presencia de mi mamá y... Qué lindo. Y pues gracias a él. De verdad que sí, es maravilloso saber que alguien te cuida y que seres tan humildes y tan sabios como tú. Gracias. Que nos pueden decir algo importante cuando no sabemos cómo escuchar a nuestros seres de luz. Gracias, gracias otra vez. Gracias. Yo sé cómo llegó y sé cómo se va. Llegaste como un ángel y te vas como un ángel. Gracias por haber venido. Gracias, Edu. Por favor. Es un placer haber tenido a una persona tan talentosa y a un ser humano. Que ella quiera. Por favor, esto es un clásico de clásicos. Don Pedro Rivera. El papá de Jenny, ¿sabes que cuando me llaman y me dicen queremos que te enfrentes a don Pedro Rivera? Yo le dije, bueno, ¿cómo no? No hay problema. Me dicen, no, pero es que es en una hora. Y le dije, ¿cómo no? Voy para allá. Yo sabía que era una exposición muy grande para mí. Pero lo que no me habían dicho, y gracias
a que los productores, los camarógrafos me conocían, sabían quién yo era, por lo tanto, eran mis amigos. Cuando llego me dicen, Alain, cuidado. Cuidado porque el hombre está arisco. El hombre dice que ya no aguanta ni una estupidez más de un medio, ni un clarividente, ni de un... lo que sea. Que no aguanta más, que si Jenny Rivera esto, que si se mató, que si no se mató, que si la mataron, que si el tarro, que si no fue, que los hermanos. Ya está cansado. El hombre no quiere ir. Lo convencimos porque le dijimos que tú eres el monstruo. Ah, pero el hombre, primera, eres cubano. El hombre está, mira a ver cómo tú le entras. Y miren, ojalá la persona que me preparó esto a mí salga el momento en que él dice algo que es clave. Miren lo que sucedió. Ayudar a Gladys. ¿Quién es Gladys? Que ella quiera ayudar a Gladys, que ayuden a Gladys. Que no abandonen a Gladys. Gladys es una niña que se crió, creo que es de la misma edad de Rosy. Ha llevado una amistad desde que tenía Gladys como unos 10 años y se criaron en la escuela y fueron creciendo. Yo ya hace como unos 4 o 5 años que no la veo, pero esa es Gladys. Mire, pero Jenny está aquí, entonces, sí, sí. ¿Qué le quiere decir a Jenny? No, porque yo le agradezco de todo corazón a mi hija, donde quiera que se encuentre, que pues precisamente ahorita que llegué yo aquí al canal, me sentí con esa alegría que te digo. Me siento, yo venía medio decaído en la mañana, desde la mañana que llegué, y ahorita de repente siento una... Dice mi abuela que al lado tuyo en este momento llega con una alegría inmensa y una luz, pero sumamente celestial. El espíritu de un joven, es un espíritu joven. Yo diría casi el espíritu de un niño. Está al lado tuyo ahora mismo, a él lo está acompañando una señora mayor. Y mi abuela me describe que también lo está acompañando como un animalito. El niño llega muy alegre, te está agarrando de la mano muy fuerte. Te agarra de la mano muy fuerte como para que tú no te vayas. Te está agarrando, tiene una mirada alegre, pero al mismo tiempo como sumamente alegre, travieso. Y me está diciendo que él llegó ahí, ahora donde tú estás, que él llegó. Ahora llega el espíritu de un hombre aquí también, más joven. Está como loco. Te está abrazando muchísimo, te está besando los ojos, la cara, hasta la boca te está besando. El cuello, te abraza. Dice que quiere que tú sepas que este año, a partir del mes de julio, al principio, del 5 de julio al 11 de septiembre, tú sepas, tu padre te está besando y tu padre te adora y tu padre está llorando de la misma forma que estás llorando tú. Muy pocos espíritus son los que lloran. Él está llorando. Él te adora. Y dice que lo digas a los niños. Dice que le digas a los niños que su tata está bien. ¿Cómo está Loreta? Loreto. Mi hija. ¿Cómo está Loreto? Me dice él. Dice que él la está cuidando siempre, ¿sabes? Yo sé. Y que por favor, que me le deje un beso muy grande. Te está agarrando, tiene una mirada alegre, pero al mismo tiempo como sumamente alegre, travieso. Y me está diciendo que él llegó ahí, ahora donde tú estás, que él llegó en bicicleta. Ay, Dios mío, no podía caminar. Que él llegó en bicicleta porque ese era su gran sueño. Al lado tuyo me dice mi abuela que se encuentra. ¿Tú conociste a alguien con el nombre de Benjamín? Benjamín. ¿Conociste a alguien con el nombre de Benjamín? Sí, a mi hijo que falleció hace 3 meses. Pues tu hijo está al lado tuyo ahora mismo.
Tu hijo le está diciendo, tu hijo te está dando muchos besos. Tu hijo está como gritando de la alegría. Tu hijo... Yo miro una persona y me hago una idea cuando la tengo frente a mí y ya conecto el switch y empiezo a mirar a través de los ojos de mi abuela. Lo que yo vi no tenía ningún sentido. Es mi abuela la que tiene ese gran poder. Yo simplemente soy un puente para un que canal. Ella para que ella siga con su misión. Qué ella bonito. Es la que es grande aquí. Ella es la que tiene todos los méritos. Qué bonito. Antes de irnos... Que tenga mucha alegría o se llame alegría y que quiere que le den un beso. Este espíritu con ese nombre de alegría o algo así quiere que le den un beso muy grande a su niña. Que ella siempre los está acompañando y que le den un, y que ella quiere que el día 25 de febrero, el 25 de febrero, festejen el triunfo de una princesa. ¿Hay más espíritu? Alain, a ver, siempre es un momento muy tenso para todos aquí, porque tu viaje siempre trae, mira Lazarito, ¿por qué la chica? ¿Por qué esto? Hay que explicarle a la gente también, igual. La mujer que dijo dicharachera, que fumaba, es mi mamá. Y Alegría, mi suegra, que era como mi segunda madre. Y el 25 de febrero es el cumpleaños de mi hija, María Fernanda. Dios santo. Demasiadas cosas. Aquí, para bien mío, para bien de todos, hay un clarividente de verdad. Alain Pupo, este show es tuyo. Por eso digo que ahora... Él se quedó cuidando mi casa durante 3 meses en Vallarta. Yo vivía en Vallarta y... Y aparecían cosas. Y aparecieron cosas. Aparecieron muchas cosas y él agarró muchas cosas. Entonces, no sé, tú dices... Fue provocado por... Pero... Y ya estaba escrito. Existe la maldad, existe el odio, la envidia, pero existe los espíritus de luz, como el espíritu que vive en ti, que son superiores y que vas a salir adelante y vas a triunfar porque eso está escrito, porque eso está dicho y porque así va a ser y porque Dios está contigo. Ay, okay. Así como lo dices, yo veo a mi hermano hablándome por teléfono, estando yo aquí en Miami, diciéndome, oye, se te murió una planta, güey, ¿qué hago con ella? Una maceta. Pues cámbiala. Pues ya lo hice. Bueno, y pues encontré algo dentro de la planta, un espejo con una foto tuya envuelta en un trapo negro. Ay, Dios. 2 meses después, no sé si todo sea casual o causal, 2 meses después, a mi hermano se le muere su hijo en los brazos. O sea, hay muchas cosas que puedes relacionar y decir, chin, fue encaminado, fue tocado, fue... Asocias. Dices, bueno, no sé. Él se quedó cuidando mi casa durante 3 meses en Vallarta. Yo vivía en Vallarta y... Y aparecían cosas. Y aparecieron cosas. Aparecieron muchas cosas y él agarró muchas cosas. Entonces, no sé. Una vez trataron de secuestrarte. ¿Sabes qué siento? Siento voces en un lenguaje extraño a mi alrededor. Y todo mi teodice sabe que mi guía espiritual, después de Dios, es mi abuela. Mi abuela, todos saben, fue una espiritista. Y yo te siento a ti muy cercano a la religión africana, conocida en Cuba y en el mundo como la religión yoruba. Sé que eres mexicano y espero estar bien. Sí, no estoy de lleno, pero siempre he pensado lo que no te hace daño, no ha superado la pérdida de su hijo, que se le murió los brazos.
Wow. Dicen que cuando pierdes a los padres, eres huérfano. Cuando pierdes a tu esposa o esposo, pues eres viudo. Pero cuando pierdes a un hijo, no eres nada. No eres nada. Siento un dolor muy grande. Un dolor muy grande con un ser de más allá que te acompaña. Un espíritu joven. Wow. Un espíritu. ¿Cómo está tu hermano? La palabra porto y me dice: tu mami chula. Tu mami chula. No le gustaba el porto. No le gustaba el porto puesto, pero. Pero te salvó la vida. Sí, así fue. Ahora ella. Wow, tengo el corazón que se me quiere salir del pecho. Somos todos. Ahora llega a su lado el espíritu de un hombre. Guillermo. Él sabía. Hubo un momento en que dijiste, ya no puedo más. Y ese es el momento que no se sabe. Momento que dijiste, yo creo que me toca irme de esta tierra. Un momento que yo diría que por un muy corto tiempo, no quiero usar la palabra te rendiste, porque no fue así. Pero sí, por un corto tiempo, dijiste, ya no puedo más. No puedo más, no voy a poder vencer. Y en ese momento sentiste la presión y las energías de ella y de Dios. Y siento la palabra puerto, la palabra porto. Ya me fui. Una parada de autobús. Y me senté. Veía a otras personas esperando la guagua o el autobús, como decimos en México y en Los Ángeles. Y yo decía, ¿quién espero? Porque yo siempre esperaba a mami todas las mañanas. Pero sé que está aquí hoy. ¿Cómo sabía usted? No lo sé. Porque ahora mismo tienes un espíritu divino a tu lado. Un espíritu que tú. Por eso siempre digo que este programa tiene cosas maravillosas. Un espíritu que tú, estando vivo, le explicaste que iba a suceder en el momento que respirara por última vez. Pero yo veo un poquito más. Aquí me llamaron y me dijeron, te vas a enfrentar, también llego al canal y me dicen, te vas a enfrentar con un cristiano, que el hombre, ya tú sabes, es un Hitler de cristianismo. Y yo dije, bueno, pero ya estaba a 3 metros de ya. A mí nunca me dan la oportunidad de que yo elija. Ellos pueden elegir si me quieren o no. Yo no, a mí me sueltan con el león, con cualquier cantidad de dientes que tenga. Ahí está. Es cierto, no tocaste la droga. Y veo que nunca intentaste suicidar. Pero sí caminabas hacia la muerte. Te veo claramente sentado, puede ser con una hija, y en un momento que estabas muy feliz, recibir un calor, yo diría en tus pulmones, un calor en tu espalda. Aunque no tengan la misma sangre. Que se acuerda de cada uno de los momentos que juntos pasaron y de cada uno de los consejos que se dieron el uno a la otra. El nombre de esta joven, el nombre de este espíritu, yo diría que es
Carolina. Si tú joven, yo diría entre 40 y 50 años. Que lo siento como si no es tu hermana, fue como una hermana. Tiene un pelo corto, le diría que tirando a un carmelito rojo, una sonrisa impresionantemente linda, y viene gritando que es tu hermana, aunque no tengan la misma sangre. Siendo el siguiente día lo encuentran. Encuentran a ese niño a la orilla de un río, asustado pero con vida. Le preguntan cómo lograste sobrevivir. Y él dijo, tuve conmigo toda la noche un niñito que venía vestido de blanco, con atuendos en rojo y una, yo diría como una cazuelita, una jícara, algo con agua. Me estuvo dando agua y acompañándome toda la noche. Yo creo que todos fueron testigos. O si se me está saliendo. Amigos, esto se pone bueno a partir de ahora. Esta segunda parte viene explosiva, con momentos grandes, como mi encuentro cara a cara con Giselle Blondet. Ya verán lo que pasó. Y lo que pasa en otras entrevistas, como por ejemplo lo que pasó cuando me vi cara a cara con Charitín. Ya verán. Ahora nos vamos a una pausa comercial. Regreso con la llave de Breaker Honda, que la vamos a dar en el chat. Lo voy a virar así, voy a decir, ¡ahí está! Y ese es el ganador. Entren en el chat, hablen, llamen a sus familiares. Tenemos un minuto y medio de comercial. Regreso con la llave y después con la segunda parte de este video que se pone a fuego vivo. Los espero, no se vayan, al contrario, llamen a la familia, llamen, los espero. Yo sí tengo la llave de Brique Honda. Ahora mismo le iba a preguntar algo porque tengo una duda. Dígame. No, que la novia mía, la burra, le mandaron a comprar una saya para Yemayá. Pero ella, tú sabes que es anchona. Pero estas son muy corticas. ¿Tú la mandas a hacer aquí o cómo la cortas? Sí. Tú tienes sastre y tienes costurera, ¿qué te la hacen? A mí, al dedillo ahí. Lo mismo si la quieres en small, medium, X-large o 3X-large, no se preocupe que la podemos ayudar. Ustedes tienen de todo aquí. Yo me quedo maravillado. Mira qué clase. Tenemos traje también de santo. Mira el traje de cuerza, qué belleza. Traje de santo también, lo que necesites. Solo... ¿Y las muñecas? También. Aquí tenemos las muñecas como la necesites, las gitanas, las monjas, de Yemayá, de Ubatalá, como la hayan soñado. Como se les pidan que nosotros se los tratamos de hacer. A veces quieren en el traje de Xangó ponerle un león, le ponemos un león. En el de Lecuá le quieren poner un gallo, le ponemos el gallo, lo que desee. Tenemos los sastres bien entrenados para todo el gusto del cliente hacérselo realidad. Y lo más importante, esto es un negocio de familia. Y que vendedores son a don mayor también. Esto es wholesale y retail. Mira cómo estoy en el inglés. Sí. Pues María Niño, aquí en Inche, Miami. Inche, Miami. Saludos ahí. ¿Dónde si no? Hola.
Insurance lanza su nueva aplicación completamente gratis. Descárgala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti. Esta es tu oportunidad de ahorrar mucho dinero en tus seguros y bajar tus gastos mensuales. Presiona Encuentra a tu agente, escoge el más conveniente, pon tus datos y contacta al número en pantalla. Podrás obtener la mejor cobertura que se ajuste a tus necesidades en menos de 15 minutos. Univista Insurance fue, es y será siempre tu mejor opción. Amigo, y vamos a este momento tan esperado, esta súper responsabilidad que me dejó el show de Carlucho, que es entregar la llave de hoy aquí en Univista TV. ¿Pero qué llave habla, Nain? ¿Es tu amuleto? No, no es mi amuleto. Pero puede significar grandes cambios en la vida de ustedes, porque les puede abrir los caminos. Principalmente cuando se tengan que fajar con un tráfico y ese carrito nuevo con aire acondicionado les va a refrescar la vida. ¿Quién lo entrega? Alain Pupo. ¿De dónde es? De Brickell Honda. ¿Dónde se entrega? En Univista TV. Y ahora vamos al chat. Este chat va a empezar a rodar ahí, atrás de mí, y ustedes van a ver sus nombres, y yo voy a empezar a orar, y yo voy a empezar a decir esto. Solo le pido a Dios y a mi abuela, yo sé que esto es algo material, pero lo necesitamos en la tierra. En un auto no podemos ir al cielo, pero en la tierra sí lo necesitamos. Y le pido a ustedes que el ganador de esta llave esté en las finales y sea el ganador de ese auto. Y voy al chat en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adivinen el número, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Giovanni. Giovanni Águila. Giovanni Águila, fiel seguidor del chat, me dice el Sherlock Holmes, el hombre multioficio de este canal, el Colorado. Giovanni se ganó la llave y Giovanni pronto hará así, rum, prenderá un aire acondicionado y navegará por las bellas pero muy traficadas calles de Miami en su auto de Brickell Honda. Bendiciones mucha suerte para ti, Giovanni. Acuérdense que este segmento y el programa entero es patrocinado por Inche Miami. Acuérdense, www.inchemiami.com, que tiene dos localidades. 5844 West 20 Avenida en Hialeah, 6459 Southwest 8 Street en Miami. Número de teléfono 786-955-3724. Y la comodidad de tu casa, donde lo puedes ordenar así con los pies puestos en la mesa, con un platico de comida al lado, con un traguito, www.inchemiami.com. Es la tienda que yo, Alain Pupo, recomiendo. Inche Miami. Ahora vamos a esta segunda parte, donde veremos qué pasó con estos nuevos segmentos, ¿no? Estas nuevas vivencias que tendremos aquí, incluyendo a Charitín y Giselle Blondé. Ahí vamos. Yo lo que sentí desde que llegué aquí al estudio. Aquí me pasó algo curioso. Me llevan a Los Ángeles, California. Me dicen que voy a estar con dos muchachas jóvenes. Cuando voy entrando, me comentan que no creen en nada de lo que yo voy a hacer. De hecho, una de las dos, cuando yo empiezo a hablar, me dice, ay, no me digas que me salió una colita. Y eso despertó en mi abuela las ganas de, como digo yo, fusilarla, dispararle o irle al cuello. Ahí va lo que pasó después que ella me dijo, se me ve a mí una colita o algo. Miren qué pasó. Principalmente desde que entré aquí al podio fue como, y puedes tocar mi corazón si quieres para que sepan, mientras más cercanía tengo, lo sientes. Oh my God.
se sale del pecho. Cuando siento esa cercanía de los espíritus, eso es lo que sucede. Se han hecho pruebas y se dice que es imposible que un corazón tenga... Entonces ahorita están presentes esos espíritus. Sí, aquí tengo como un sentimiento como de... Me da un sentimiento como de ganas de llorar. Ay, ¿por qué? Hay un espíritu aquí. Hay dos espíritus. Los dos son hombres. Uno es un señor mayor y el otro es un poco más joven. Uno es un señor con el pelo completamente blanco, las cejas. Las cejas son muy blancas y muy gordas. Y él manda el mensaje a través de mi abuela. Diciendo que no lloren más, que no se preocupen, que él está bien, que él te quiere mucho y que vayas a su casa, y que busques el cuadro que tiene un borde dorado donde se encuentra la Virgen de Guadalupe, que está enganchado en un clavito en la pared de su casa o en la pared de su hija. Que busques ese cuadro, que ese cuadro es tuyo, y que él lo bendijo siempre para ti, que tú eres su niña, que tú eres su reina. Y que le digas a su otra niña que no compre más flores para él y que las compre para ella, que a ella le gustan mucho. Que él va a estar siempre contigo. Dice mi abuela que este espíritu es la última vez que bajó a la tierra, porque es un espíritu tan puro, es un espíritu tan grande que se ha ganado ya el espacio en el cielo para estar y para reinar ahí arriba. Que no dudes nunca que él siempre va a estar a tu lado, que lo estuvo desde niña, y que no te culpes si en los últimos tiempos tenías muchas ganas de verlo, de hablar con él y no lo hiciste. Que él te adora y que él siempre estuvo a tu lado. Wow, impresionante. Hay otro. Bueno. Y te estaba abrazando y te estaba diciendo que él era muy feliz y que él no dejaba de jugar. Aquí María Marín me invita por primera vez, mi primer encuentro con María Marín en el planeta Tierra. No la conocía físicamente, ella no me conocía a mí. Escucha hablar de mí y como es ella, quiso llevarme a su programa con la curiosidad de que yo, si yo tenía la capacidad para hablar con un invitado que ella llevó, que había perdido a su hijo. Lo que María Marín nunca imaginó es que yo me iba a conectar con los espíritus de todas las personas que en su casa estaban. Miren qué pasó. Aquí también ahora está llegando una señora que te está secando tus lágrimas. Está llegando cantando. Canta fuerte. Canta como Bocelli, canta fuerte. Oh my God. ¿Quién es? Mi ¿Quién mamá? Es Alicia. Mi mamá cantaba soprano. ¿Quién es Lidia? Oh my God, esa es mi mamá. Entró un espíritu aquí que se llamaba Alicia, por eso mencioné el nombre de Alicia. ¿Quién es Lidia, tu mamá? Mi mamá, que cantaba soprano. Ella te está secando las lágrimas, te está dando un abrazo. Está sentadita al lado tuyo. Están trayendo a un señor ahora. Esta muchacha que está de negro. Ese te está haciendo así aquí en la oreja. ¿Quién es? ¿Quién es Gerard? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Gerardo! Gerardo está vuelto loco aquí. De la alegría. ¡Oh, my God! Vente, Jasmine, siéntate aquí, siéntate aquí.
Gerardo murió recientemente. Luce mi flaca, pero mira que tú lloras bonito. Yo lo extraño mucho. Mucho, mucho, mucho. Te extraño mucho. Pero no lo extrañes más porque él siempre está contigo. Así me murió mi hijo. Tu hijo está al lado tuyo, abrazándote, besándote, te besa la boca, te besa la cara. Y te dice que le duele verte llorar, pero que él está en un lugar donde él sabe que él te va a poder recibir. Que trates. Pensábamos que íbamos únicamente a conectarnos o hablar sobre la gran, enorme pérdida que has tenido tú con tu hijo. Y lo impresionante, amigos, es que tú has visto a mis seres queridos. Cuando me dijiste que tú oíste que venía una mujer con una voz, ¿cómo fue? Una voz soprano, angelical, esa es como Bocelli. Mi mamá era cantante soprano, mi mamá se llamaba Nidia, como tú me dijiste. Cuando me hablaste de mi ex esposo, cuando le dijiste a Jasmine que hace tan poco perdió a un íntimo amigo, Gerardo. Eso lo sabemos nosotras acá, porque ¿quién conoce a Gerardo? ¿Cómo es que tú has sabido eso? Como le dijiste a Ligia de su papá, es impresionante. El espíritu del señor camarógrafo. El espíritu del señor camarógrafo, le acabas de decir, de César, nuestro camarógrafo, que ustedes no lo pueden ver a menos que él se ponga por aquí, que hasta le dijiste hasta el nombre y todo. Es impresionante. Y viene diciendo... Él sabe... que él es mío. Y sabe aún más que yo soy de él. Que no se te olvide que tú sabes dónde lo puedes volver a ver. Que vayas al río. Que vayas al río donde él vive. Que vayas al río donde... Vayas al río donde él vive. Que vayas al río donde solo tú... lo pusiste. Que él está feliz, amándote como nunca en la vida. Y que te da las gracias por la despedida que le diste. Porque él se quiso despedir feliz, no sufriendo. Que recuerda como si fuera ahora el último trago que se tomó contigo. Le habían dicho nadie quería. Yo siento en nombre de Bla y la señora Hortensia. Dios mío. Dios mío. Hortensia. Dios mío. Y ellos quieren que tú sepas, y eso es lo que me transmiten. Ellos son los papás de mi esposo, que murieron hace muchos años. Ellos quieren que tú sepas, y esto es lo que me transmiten, que todo va a estar bien, que Dios está de tu mano, que Dios sabe cómo él planifica las cosas. Que no te preocupes. El espíritu que está ahí atrás me pide, está gritando que lo perdones. Es un espíritu masculino con el nombre de
Él me está diciendo, yo estoy un poco confundido así porque me dice, yo estoy en el cielo, en la tierra. Es un espíritu masculino con el nombre de... Él me está diciendo, yo estoy un poco confundido así porque me dice, yo estoy en el cielo, en la tierra. Yo estoy en el cielo. Yo estoy en la puerta del cielo, en la tierra. Es lo que yo siento, en la puerta del cielo, en la tierra. Salvador. Mi papá. Está pidiendo... Está pidiendo, Charitín, que lo perdones. Así me dice, simplemente. Yo te perdoné, papá. Ya yo lo perdoné a mi papá. Hace muchos años. Quiero que su alma esté tranquila porque yo lo perdoné hace muchos años a él. Al lado de él se encuentra, para tu tranquilidad, me dice que al lado de él está... Freddy. Ay, Dios mío. Un primo hermano. Un artista muy grande que falleció en Santo Domingo. Y me habla del tío Jerónimo también. Del tío abuelo, algo así, Jerónimo. Él me dice que... Gabriel. Y este me da un mensaje curioso. Me dice... Él es el más lindo de los Nelson. Y yo hice... Y yo hice que hubiera... un pasillo... o una pared repleta de fotos tuyas. En algún lugar de tu casa, en algún lugar, hay una pared repleta de fotos tuyas. Esa pared, aunque él no haya colgado los cuadros, fue el que puso en el corazón de alguien que pusiera sus cuadros ahí. Yo le estoy pidiendo que me dé un nombre, que me diga de quién se trata. ¿Quién es? ¿Quién es Silvia? Mi abuelita. Es verdad que te pareces a mí porque tu abuelita te adora, tu abuelita te quiere, está al lado tuyo ahora mismo. Está al lado tuyo ahora mismo y me dice que ella quiere que tú sepas que de ahora mismo a diciembre... Como al 21 de diciembre van a suceder cosas grandiosas en tu vida, pero ella quiere que ese día tú estés pensando en ella, tú hagas una fiesta, estés con todos los seres queridos y la recuerdes en todo momento con alegría y con felicidad, porque ella no se separa de ti ni un segundo. Y mismo está al lado tuyo ahora mismo y me dice que ella quiere que tú sepas que de ahora mismo a diciembre, como al 21 de diciembre, van a suceder cosas grandiosas en tu vida, pero ella quiere que ese día tú estés pensando en ella, tú hagas una fiesta, estés con todos los seres queridos y la recuerdes en todo momento con alegría y con felicidad, porque ella no se separa de ti ni un segundo, y que le digas a tu mamá que no se le ocurra un pescado. El 21 de diciembre es el día de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 21 de diciembre. Y bueno, mi mamá está detrás de la cámara y mami, no comas pescado. Y quiero que quede muy claro que esto no está organizado. Yo nunca... Me llevan a la edad de 7, 8, 9 años y me dicen que en ese momento de tu vida aguantaste la muerte con tus manos. Me dicen que en ese momento... tu cuerpo se empezó a quemar de adentro para afuera. Pero no porque hubieras hecho algo malo y algún daño te estaba quemando ni nada por el estilo, sino que como niño bien travieso que era y bien confiado en tu propia fuerza,
agarraste unos cables de alta tensión y te dieron un shock eléctrico que te quedaste pegado ahí. Ibas con otro amigo o familiar que empezó a golpearte y a gritar que te soltara y a darte como con un palo, una madera, algo. Y tú no te podías soltar cuando de repente... Y de la nada, todo lo que los médicos habían dicho se convirtió en espuma. Estabas otra vez sano, sin problema ninguno. Esa voz que te habló a ti es la voz de... Ibas manejando, acompañada de tu madre, y en ese momento sufriste un accidente que le costó a ella la vida. Ella te está pasando la mano en este momento por la cabeza y te dice que no te preocupes. Que desde donde ella está, se da cuenta que no hay culpables. Se da cuenta que pasó lo que tenía que pasar. En nombre de este espíritu es Celia. Y ella te dice que tú fuiste una gran hija. En este momento está acompañada de un espíritu joven, un espíritu femenino, un espíritu que murió siendo muy joven repentinamente. Su nombre es Mónica. Pero en este caso, este espíritu está muy contento. Puesto que en el tiempo que vivió con nosotros, que fue aproximadamente unos 15 a 20 años, irradiaba una total felicidad. Una total alegría que se la transmitía a todo aquel que se cruzara en su camino. Pero ahora llega el espíritu de un hombre. Te ven un día como viviendo una experiencia, yo diría que con un espiritista. Puede ser una santera. Cartas. O yo no sé. Yo viví pero eso. Pero te ven... No, yo viví eso. Yo estuve un tiempo haciendo traducción a un psíquico gringo. Yo hacía la traducción, pero yo hablo inglés. Entonces él... Íbamos a la radio y le hacían preguntas en radio y a veces sesiones privadas. Entonces, él hablaba en inglés y yo traducía a la persona en español y la persona en español y le traducía a él en inglés. Oh, sí, sí. Estuve tiempo. Un psíquico. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de él? No. ¿Quién era? Él se llamaba el Dr. Rob. Y le decíamos así, Dr. Rob. Dr. Rob. ¿Sabes que ahora todo que... muy misterioso, Dr. Rob. Ahora que estás hablando en inglés, que vaya, que mencionaste que él era americano, el mensaje que te mandó él... Tu futuro y tu destino son cosas que él siempre supo. Qué suerte si en el camino se te cruza a la empuco. Giselita. Sí. Uy, pero contigo hay muchos espíritus aquí. Muchos. Pero hay uno. Hay uno que ahora mismo se está riendo y me está diciendo que la próxima vez venga con el vestido un poco más oscuro como mi camisa. Rojo. Que así es como ella te quiere ver. Que ella acaba de venir de algo, de un cabo. De un cabo, que ella estuvo en el cabo. No logro bien, pero estuvo... ¿De Cabo Rojo? De Cabo Rojo. De Cabo Rojo. ¿Quién es? Mi mamá. ¿Quién es? Alba. Mi mamá. Wow. Alba está aquí contigo, al lado tuyo. Y al lado de Alba se encuentra una señora que te está abrazando. No, está triste porque está llorando, que se llama...
No sé si se llama. ¿Quién es Mirna? Mirna. Mirna está al lado tuyo ahora mismo. ¿Pero quién es Mirna? Mirna te está diciendo que tú eres su niña. Ay, perdón. Que ella te adora. Que tú eres su niña. Que estés muy, pero muy feliz a partir de hoy porque ellos te están protegiendo. ¿Tú conoces a alguien que se llame Ivy? Vivo. Una persona. Hay un espíritu aquí ahora mismo que se llama Gonzalo. Gonzalo, que me está diciendo que el día que te encuentres con Ivé, le digas que él está bien, que él está muy bien. Se llama Alain, Gonzalo. Alain, me da mucha pena, pero me están diciendo que tenemos que ir a publicidad. Pero, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar? Es que me mencionaste algo sucediendo en la casa de al lado. Siento que... en la casa de al lado, de donde te, en donde te encuentras viviendo ahora mismo. No, pero él esperó hasta el final. Yo estaba llorando. Vivía una mujer. Que ya no está entre nosotros. Una mujer que... yo diría... asesinaron. Y esa mujer a ti te ha visitado. Y no una vez, ya en reiteradas ocasiones. Yo creo que has hasta peleado con ella. Cuando eso sucede, es porque la persona tiene también un don especial. Se puede soñar, se puede imaginar. Pero cuando se siente las visitas del más allá que le hacen a uno, de la manera en que lo sientes tú, es porque la persona tiene una puerta abierta para este universo que no muchos tienen el don de conocer y de tratar. Y siento que esto te sucede a ti desde niño. Siento que hasta tu abuela o tu bisabuela, quizás con el nombre de Carmen, con un problema de la vista, pero enamorada de su nieto, se acerca y se acerca demasiado a tu rostro para poderlo observar más claramente. Desde muy niño, tus abuelos y tus padres saben que cosas extrañas te sucedían a ti. El primero es un espíritu de un señor mayor, bien bonito. Nino. Y me hablan de un niño gordito con una cicatriz. Raulito. También me hablan, algo así. Pero ya eso es para jueves. Espero jueves. Tienes que ir a vivir esta experiencia que realmente es impresionante. Tienes que ir a conocer esta experiencia que realmente es impresionante. Es la verdad.
Lo digo yo, que hablo de mí porque soy la persona que más conozco y no soy ningún chismoso. No puedo hablar de ti porque sería un bretero. Yo, cubano, latino, nieto de Aida y familia de todos ustedes. Los quiero muchísimo. Los espero el próximo lunes a las 10 de la noche. Aquí, en Univista TV y por mi canal de YouTube, Alain Pupo. Para el mundo, seremos algo. Para Dios, somos el mundo. Los quiero mucho.